Hola amigos del Nexo, soy Victoria. ¿Ya tienes listo tu equipo para esta quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta? Ya puedes pedir informes en nuestra página de Facebook Channel 46 Game, en donde podrás aclarar todas tus dudas acerca del torneo y recibir toda la información necesaria para registrarte. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Damas y caballeros, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y directo para todas nuestras diferentes plataformas. Vamos un poquito retrasados, pero ya estamos con ustedes para vivir choques, enfrentamientos de alto nivel. El equipo brasileño de lo que es Team Dynasty en contra del equipo mexicano de lo que es Fénix eSport. Tengo a distancia a lo que es nuestro gran jugador y gran caster, el negrito guapetón Alex Nator. Negrito, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Bueno, ahí estoy. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, días, lo que quieran. Pues Matita, ya se nos está acabando la tela HGT, papá. Como bien se lo dices, se nos está acabando y tenemos un enfrentamiento Brasil contra México. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Negrito, te nos estás cortando, pero feo, ¿eh? Te nos estás cortando medio feo. Ay, cuéntanos, ¿qué está pasando, negrito, ahí con tu conexión toda rancia, papá? Permíteme, ahorita lo soluciono a punta de chingadazos. Permíteme, papá. Esperamos, señores, por lo pronto. Bueno, pues ya estamos aquí un poquito, corridas. Ya tenemos campeón de lo que es tercera fuerza. El equipo peruano de Cogen Games se corona de forma correcta ante su similar de lo que es ¿cómo se llaman estos güeyes? Su similar de Perú. Dev Drifter no logra vencerlo, se fueron hasta el quinto mapa, pero de forma correcta y muy agradable lo lograron coronarse como campeones. Negrito, ¿ya estás o qué pedo? Cuéntame. No, todavía no está. A ver, según yo, que tengo que escuchar mejor. Pues nada más pura pinche longaniza. Negrito, bueno, pues estamos aquí en entrevista. Estamos aquí en entrevista con Deren Ash y con lo que es Medip, jugadores de México y de Brasil, que van a estar ahorita aquí con nosotros. Vamos a... con el mexicano no vamos a tener muchos problemas, con lo que es el equipo, el jugador Derenas de Brasil. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a comenzar con Medif. Let's begin with Medif from México. Medif, buenas tardes, un saludo, compatriota mexicano. Te enfrentas al que quizás será el próximo campeón del torneo latinoamericano de la Tormenta, pero tú presentas argumentos muy fuertes, güey. Le ganaste al campeón vigente. ¿Cómo estás, Medif? Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Buenas, Matas. Pues aquí. ¿Qué esperas de este choque? ¿Qué esperas? Sabemos que tienes un equipo muy fuerte enfrente. Pues son muy fuertes, pero vamos a dar todo para intentar ganarles a ese equipo brasileño. ¿Los estudiaste? ¿No los estudiaste? ¿Qué piensas de ellos? Creo que los debiste haber estudiado, ¿no, papá? Sí, ya los tenemos analizados. Más a Derenas, que es el que más. A Derenas, que es la más, que es el más fuerte, sin duda alguna. ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas exactamente? Sé que no te va a entender, así que ¿qué piensas de Derenas? Tú como jugador de Fénix eSports, ¿qué piensas de Derenas? Pues es un gran jugador, desequilibra muy bien a los equipos contrarios. No quieres decir más, hasta ahí, no te quieres comprometer. Muchas palabras, es muy platicador este mexicano, papi. Alex Nator, algo que le quieras preguntar a nuestro gran capitán, bien platicador, güey. Creo que el que habla otro idioma es el mexicano, güey, porque ¿cómo habla, güey? ¿Cómo habla, güey? Algo que le quieras preguntar, negrito. ¿Qué?
Es que no sé si hablarle como en brasileño también, a lo mejor también sabe hablar eso y por eso como que le da pena hablarte en español, Mata, yo creo. Puede ser. Caster también, estoy viendo. Puede ser que puede ser caster negrito entre que le te aprietan los huevos y entre que valió madre. Pero bueno, vamos a intentar platicar con Darren Ash. Let's try begin to talk with Darren Ash. Darren Ash no habla inglés, Darren Ash solamente habla portugués. Pero aquí estoy, aquí estamos. Darren Ash, are you there? ¿Estás ahí, Darren Ash? Oye. Ok, este va a estar difícil. Voy a tratar de pronunciar. I try to pronounce in portugués. Dice, aquí dice. A ver qué chingas iba a poner, güey. Vale, verga, güey. Ok, fale. Ok. Fale sobre você. Es su pequeños. Contreno sobre a equipe en general. Oh, espera, Darren Ash. Le estoy preguntando que nos hable acerca de su equipo en general y nos hable un poquito de él. Va de nuevo. Fale sobre você, esses pequeninos contreno sobre su equipe general. Adelante, Darren Ash. Então, a minha equipe é a Dynasty Game, e por causa do fim da HGC, a gente teve que fazer muitas mudanças na composição, desde a formação do time, em que antes eu jogava com Juninho, Saci, Furor e Skull. E com a notícia que muitas pessoas saíram do jogo, eu tive que chamar outros amigos que ficaram para completar esse campeonato. E eu tô bem contente em como ficou a equipe, além de ter bons jogadores, eu tô me divertindo bastante com eles. Chingada madre, excelente, no le entendí ni vergas, pero gracias, Darren Ash. Muy bien, ¿no? Muy bien. Good luck, Darren Ash. I don't know speak Portuguese, pero thank you for try. Este güey habla más, te voy a decir, este güey Darren Ash habla más que nuestro mexicano, güey. Este güey. Va la segunda pregunta, the second question. La segunda pregunta dice, dice, ¿o qué você ochado TLHT? ¿Cómo ve evento o longo do torneo? ¿Vosé gustó? Espera, wait, Darren Ash. Le estoy preguntando, ¿qué piensa él acerca del TLHT? ¿Y cómo se le ha gustado y cómo se le ha pasado a lo largo del torneo del TLHT? ¿Te ha gustado? Voy a repetir la pregunta. I try to repeat again the question. ¿O qué vosé echa du TLHT? E como você estuve ao longo do torneio, você gostou? Adelante, go ahead. Olha, quando eu vi o anúncio do fim da HGC, eu pensei que o jogo estaria completamente morto para mim. Mas eu tô bem contente que os campeonatos continuam sendo feitos para ajudar a comunidade. É como a TLHT, e está sendo muito legal jogar ela e tô bem ansioso para a próxima temporada. Aquí sí le entendí, algo más o menos, dijo él, cuando él, Darren Ash, se enteró de la terminación de HCG, pensó que ya había terminado para él el competitivo, pero él está muy gustoso, él está muy feliz de que torneos como el TLHT permitan la competencia. Darren Ash, muchas gracias, de verdad. Darren Ash, try to repeat o dilo después de mí. Hola amigos mexicanos. Hola amigos mexicanos. Hola amigos mexicanos. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Desde Brasil. Desde Brasil. Darren Ash, espera. ¿A quién quieras en la final? For the final, Thunder Predator o Ball Breaker Ribbon. For the final. Thunder Predator. Thunder Predator. Es. Ok, ahí lo tienen, ya mandó directo. Muchas gracias. Gracias, capitanes. Gracias, Darren Ash. Say hello. See you later, alligator. Nos vemos. Medivh, nos vemos. Gracias por estar aquí. Y vámonos ya directamente a la partida. Gracias, Darren Ash. Sí, ya. Hasta luego. See you, Medivh. Abandonen, ya estamos, güey. Negrito, ¿qué tal, viste? Pues a entender lo que podemos, ¿no? Y es de hecho, de esto se trata el TLHT, darle oportunidad a toda la gente, pues de vivir esto, papi, ¿no?
Puta madre, el pinche negrito. Negrito, ¿estás ahí o andas haciendo tus pendejadas, negro? Pues creo que ando aquí, Matagé, todavía. Ahí. ¿Qué tal me viste con ese pinche portugués? Ando malabareando, papá. Neta que sí estarías bueno para rapearte una canción en todos los idiomas que te sabes, ¿eh? Ahí como que entre alemán, brasileño y todo, ¿eh? Oh, eres cosa bárbara, amigo, por eso te tengo acá. ¡Vámonos! A como se puede, a como se puede, y me da mucho gusto, de verdad. Sí, ¿cómo vamos? Así somos aquí, así somos aquí. Ya nos vamos directamente al enfrentamiento, negrito, que la gente comparta, porque ya estamos por vivir este choque. México-Brasil, Brasil-México. Estoy muy feliz, de verdad. Es un logro tirar las fronteras. No nos importa en dónde estemos. Claro. El TLHT, como bien lo dice. Pensé que había acabado el competitivo para mí, pero gracias al TLHT esto sigue vivo, papi. Oye, yo tengo una pregunta muy grande. Dime, negrito. ¿Qué sentiste ahorita que el Derenash te habló por primera vez al oído después de tanto tiempo? Mira, quiero mucho al pinche Derenash, guapetón. Es un jugador muy humilde, güey, y se viene con todo. Señores, enfrentamiento para pasar a la gran final del torneo Mamalón Héroes de la Tormenta, papá. Negrito, güey, danos dos, tres comentarios porque se viene la hora de la verdad, güey. Dice de Santo Marques, Andy, a la madre, dice mi mamá, eres todo un brasileño, mando bendición y mata, excelente. Una bendición, el yo negrito volveré. Está de la... Negro, estás de la verga, güey, te oyes de la verga, güey. Sí, güey, no, se me hace que me voy a traer a alguien más, güey, porque ahorita sí anda muy mal la conexión aquí, güey. Muy mala, güey. Te voy a pedir de favor, si negrito, déjame hacer una llamada, cambio y regresas en la otra, ¿no? Mándame uno que se lo merezca estar en primera fuerza. Mándame uno que se merezca estar en primera fuerza, ¿no? Bueno, pues muy probablemente se va a desconectar el negrito. Señores, voy a tener que hacer como que las de yo. El negrito se nos está cayendo lamentablemente. Venimos esperando mucho estas semifinales, el negrito es el jefe de casters, pero bueno, pues ante la situación de una situación ahí en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, pues ni pedo, papi, esto pasa de cuando en vez, de vez en cuando. Enfrentamiento por la gran semifinal de la primera fuerza del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta. De verdad, señores, compartan esto, va a estar muy muy bueno, y espero que el negrito regrese para la otra semifinal que se juega ahorita. Él ya dijo, quiero jugar, Derenas dijo, quiero jugar en contra de lo que es Thunder Predator. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Ya estamos, al parecer, ahorita vamos a hablar un poquito de los picks. Gracias por seguirnos. Compartan, porque esta es la gran semifinal. El equipo mexicano muy reservado, el equipo mexicano no habló de más. Dijo, tantán, venimos muy preparados, así que suerte. Ya estamos superando fácilmente los 120 personas viéndonos. Gracias por seguirnos, ese es el torneo latinoamericano de la tormenta. Y estoy aquí con ustedes, vamos a ver los picks. Uy, el equipo mexicano ve bien, le quitan a Abatur. Le quita el equipo mexicano el primer ban de inmediato, el primer ban. Y van sobre lo que es Mayev de igual forma. Primer pick para el equipo mexicano es un Genji. No se preocupa por el equipo mexicano, por Samuro. Le dan sustain ahí con lo que es Tirande. Y bueno, señores, compartan. Voy a leer por acá, dice, si este Derenash habla español, que no se haga. Dice, someone clip this. What do you think? What do you mean, dear Ruf? Dice, please what? What do you need, my friend, the Ryu over Twitch? Dice, bueno, entiende. Pues sí, dice Carita. Le están poniendo por acá. Dice, negrito, se escucha como el orto. Dice, ese negrito anda muy lag. Deja de joder. Largo. Pues ya se tuvo que ir el negrito. Lamentablemente estamos buscando a que llegue otro. Voy a leer por Facebook, mucha gente nos está escribiendo. Dice Alex Nathan, una carita, dice, mentiras, Derenash habla
Ronaldiñese dice: saludos a la comunidad de Eres en la Tormenta, especial a Churro, que se la come. Dice Javier: jajaja, no mames. Dice: ah, la verga, Matita, eres todo un brasileiro. Manda la bendición, mi Mata, un saludo para ti de los Santos. Dice: pero Derena, si entiende inglés, Mata, no tienes que hablarle en portugués. No, no habla español, sabe escribirlo, pero no habla inglés. Dice Copa: ¿qué copia de la Pro Circuit? No tiene nada que ver la Pro Circuit con esto, papi. Dice: hola, Mata y Negrito, mándame una bendición. El Henry Espino: buenas tardes, Alex Nator, ya merezco estar ahí, ¿verdad? Dice la Rosy, dice por aquí: su verdadero nombre es Derenacho. Dice: hola, Rochita, ajá, ya entraron. Vamos a ver los picks, señores. Tenemos a Garrosh de parte del equipo mexicano, a Regard. Uy. ¡Oh, Junrat! Hemos visto lo que hace el equipo brasileño con respecto a este poderío de Junrat. Fantástico, ¿eh? Creo que este pick le puede pegar y pegar muy duro. Dice: el pelao Aulox te envía un besito en el chico Julio, Matita. Tatancio, Tatancio. Me enteré, ahí le mandé un mensaje a lo que es Aulox sobre el cierre del torneo de la taberna, me parece. Bueno, pues dile a Aulox que aquí hay trabajo. Sencillo. Dile, escríbele: oye, Mata dice que aquí hay trabajo en Deporte Digital HD. Los queremos, queremos aquí a la comunidad más grande. Tal vez no somos los más letrados. Bueno, sí somos letrados. Tal vez no somos los más correctos a la forma de hablar, pero sí somos la bestia, el torneo latinoamericano Eres la Tormenta. Bien por Maltael, último pick. Derena se va a Healer, digo, se va a Fénix, perdón, como quizás un solo laner. Este mapa lo escoge el equipo brasileño Dynasty Gaming en contra de Fénix eSport con marca del dragón. Así que habrá que esperar, compartan, señores. Dice que regrese Kike Lemas 4. Dice Rosy: yo quiero ser caster. El gran Mata es profesional de Brasil, ya sabes, Edgar. Pues señores, vamos a este pequeño video. Registran a su equipo para la quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta. Estamos con ustedes, simple y sencillamente, el TLHT. Soy Victoria. ¿Ya tienes listo tu equipo para esta quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta? Ya puedes pedir informes en nuestra página de Facebook Channel 46 Game, en donde podrás aclarar todas tus dudas acerca del torneo y recibir toda la información necesaria para registrarte. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Héroes, prepárense para el combate. Señores, héroes, prepárense para el combate. Enfrentamiento de alto nivel. Se nos acaba de caer Mr. Popo en este enfrentamiento, lamentablemente. Bueno, pues ni pedo, papá. Mr. Popo con un desmadre de internet. Bien, Mr. Popo, justo en la semifinal de primera fuerza andas haciendo tus tonterías. Damas y caballeros, compartan el equipo profesional Dynasty Gaming. ¡Oh! Manda Derenas y lo que es Ploxy, manda mensaje diciendo good luck boys con y latina, pero bueno, pues así es el Derenas, ¿no? No tiene mucho manejo del inglés. Pues ahí lo tienen, a ver qué traen. Suerte, de verdad, este equipo mexicano se reventó al campeón boliviano. Van por la primera, buen lengüetazo de parte del equipo mexicano. ¡Ups! Se zafan. Viene Sael, reflexión, está riquísimo, ¿eh?
Esto está riquísimo. Entraron los 10 jugadores al centro del terreno de juego. No hubo ninguna kill. Va a haber rotación. Creo que aquí va a tener la ventaja lo que es ese Henchy sobre la posibilidad. Claro, claro. Claro que va a tener ventaja, güey. Esto, cabrones, aguas. La primera kill, bien por Derenash. No alcanzamos a ver cómo estuvo la cosa. Se llevan una y una. ¡Ah! Reacciona el equipo mexicano. Le dice a Brasil, van por Derenas. Va a utilizar el parpadeo. ¡Bien por Garrosh! ¡Kill doble para México! ¡Aguado! ¡Brasil! ¡Neta! ¡Aguado, güey! ¡Se van a llevar otra kill! Señores, está reaccionando mamón el equipo mexicano ante uno de los quizás favoritos para ser campeones. ¡Simple y sencillamente torneo latinoamericano! ¡Eres de la tormenta, la bestia! Están empujando bien el equipo mexicano. Dice, no le juegues al verga, dice el Tatancio. Tatancio hermoso, te mando un besito chiquitito. Ay, cabrón, señores, se viene bueno. Te lo digo, Brasil. Te lo digo, Brasil. Estos güeyes le ganaron al campeón, ¿eh? Estos güeyes le ganaron al campeón y le ganaron bien. Tatancio, me manda una carita, señores, compartan, escríbanme, viene Alco 07 en la parte superior, dice, ya ahí está el Minosh, que se meta el Minosh a lo que es la conversación, negrito, sé que nos están escuchando, que se meta a lo que es la aplicación ahí para poder platicar, que se meta al grupo, tú eres host de grupo negro, así que sin ningún problema vas a poder estar. Está empujando el equipo brasileño rápidamente por la parte superior, a ver qué trae, están empujando muy duro el equipo brasileño después de esa triple kill a favor de México. Hay que recordar que México tiene buenas, pues en general siempre ha tenido buena capacidad. Aguas con el engage, aguas con el engage, aguas con el engage, aguas con el engage, porque te echan para atrás, güey. Sigue empujando rápidamente, necesita apoyo. Henchy en la parte de abajo, se lo van a tirar bien por Alco 07. Se está zafando Rengar a intentar llevarse una kill. Alco 07 va a caer, van por lo que es ese, a esa araña, vámonos. Allá cayó Derena, se lleva una kill más. Ya subió Link Min a hacer el daño suficiente. Me van a tirar a Tirande, no mames. Está jugando muy bien Brasil, Brasil anda muy, muy, muy bien. Va por la araña, no va a tener cómo zafarse. ¡Hija de la chingada! ¡Uy, qué buen stun! El campeón brasileño anda enojadísimo, güey. Enojadísimo, güey. Dice por aquí, 5 horas de Brasil, la siguiente en Estados Unidos. Así es, la que sigue va a ser en lo que es Estados Unidos. Señores, aguas con México, porque en una de esas te revientan. Ya tienen la posibilidad para lo que es el dragón, están descargando. Ya viene dragón al minuto 3:33, güey. Van a empezar a pegar justamente sobre lo que es la línea frontal, la línea del medio, la línea que te puede hacer la abertura directo a tu main, güey. Siguen pegando como si nada, ¿eh? El equipo mexicano está intentando mantener la cordura, güey. Es muy difícil ante mantener posición ante este gran equipo, güey. Aguas. Ahí está, debe estar el guapo de D-Blank. Por ahí debe estar todo Thunder Predator vigilando este enfrentamiento porque está muy rico. Le siguen dando en la parte media. ¿Qué está pasando abajo? Es lo que estábamos diciendo, Henchy va a tener la ventaja, va a tener la ventaja. Henchy va a ir por la parte posterior, va por Derenas, va a utilizar reflexión, muy probablemente le mire. Uy, va por él, güey, bien lo que es este Henchy, está haciendo lo propio. Ay, papá sobre mamá, va a intentar reventarlo. Ya le tiraron arriba, ya le tiraron en medio. El equipo mexicano tiene que aguantar, güey, tiene que aguantar y tiene que aguantar con madre, güey. Miren la selección de habilidades que está utilizando Derenas. Ahí se los dejo en pantalla para aquellos que son amantes de lo que es Fénix, güey, haciendo lo propio, güey. Uf. Alco 07 solo lane en la parte superior, güey. Creo que se están viendo bien los dos equipos. Mejor el equipo brasileño, se tiene que regresar. No, aguas, papi, te van a deletear. ¡Uy, qué buena! ¡Ay, papá! ¡Uy, se va a ir! Buena kill de parte del equipo mexicano. Reacciona el equipo brasileño, se van a lanzar con todo. Que sí, que no, reflexión de parte de gente. Se llevan una doble. El equipo mexicano le está respondiendo a Brasil. Reacciona bien el equipo brasileño. Parpadeo de parte de Fénix. Van a tener nivel 9. Se viene con todo el equipo brasileño a intentar llevarse una kill más, una triple. Mecha para atrás a Derenash. Uf, nivel 9, nivel 9. Ya van a tener la ultimate, ¿eh? Atención, que van a tener la ultimate.
Esto, señores. Esto está riquísimo, güey. Vámonos, en la parte superior viene Kogan. Kogan va a limpiar lo que es la línea. Ya son nivel 10 el equipo brasileño. Les están dando duro y tupido al equipo mexicano. Ya le tiraron las tres barracas. Ahí viene lo que es el jugador. Bien Ling Min, daño en área. Madres. Dice, ya que se enoja en... ¿qué? Lo está haciendo bien el equipo brasileño, ¿eh? Muy bien el equipo brasileño, muy enfocado. Sabe que es el momento. Ellos quieren disputar la final en contra de Thunder Predator. Thunder Predator, quizás, y ya lo ha dicho el guapo de Blanc. Vemos muy fuerte al equipo brasileño. Y si no se han puesto a entrenar, me los van a agarchar, güey. Dice, estas son partidas, no chingaderas. Esto que estamos viendo, señores, es primera fuerza. El TLHT, primera fuerza. Ya están cargando, van a intentar tener el otro. Qué buen capullo, se lo va a llevar Derenas. Ya lo trae Derenas, ahí viene Sahel. Oportunidad para el equipo brasileño. Se va a ir por la línea frontal, por el línea del centro, para intentar ya tirarlo. Se viene la llanta. Van justamente por lo que regarró el body block. Le avienta las últimas. Les están tirando todo el equipo mexicano. Minuto 7. El equipo profesional de Dynasty anda haciendo una pero atrocidad, Dynasty anda haciendo una atrocidad tremenda. Los anda aplastando. Dice, juegan con 5 de ping. ¿Qué esperas, papi? Al rato viene la de México, güey. En Brasil, espérate. A ver si México reacciona. En este momento viene el equipo brasileño, sigue empujando, va a pegar por la parte baja, güey, haciendo el daño suficiente para llevarse quizás lo que sería ese fuerte. Va a caer ese fuerte, muy posiblemente no, se tiene que retroceder. Les están cargando. Y arriba, papi, a recibir todo el daño, güey. Qué aplastante el equipo brasileño. Independientemente de lo que sea el ping, no lo sé, güey. Sí es verdad que te puede ayudar a algo el servidor. México en general, siempre las empresas mexicanas o los equipos mexicanos tienen muy buen ping en servidores. No creo que, o sea, el internet aquí en México es mucho, muy, muy bueno, güey. Vamos a ver el servidor de Estados Unidos, güey. Tiene que sacarla a México, güey. El equipo brasileño se está apurando, quiere terminar esto para, en dado caso de un tercer mapa, no haya posibilidad de que visitemos Estados Unidos, güey. Ya están haciendo mercenarios en la parte baja. Dice, esas kills de mexicanos fueron un regalo para que no se sientan mal. Empezó muy bien México. Empezó muy bien el equipo mexicano. Es muy frontal el equipo brasileño. Lamentablemente para México en este momento están manteniendo posesión. Lo están haciendo parecer juego de niños. Y pues todavía con todas las estructuras de la segunda línea. Ya tiraron todas las barracas. Los fuertes siguen en pie. Deren sacando todos los mercenarios que pueden. Igual en la parte baja, güey. Ya tienen los propios, güey. Nivel 14, nivel 12. Dos niveles de desventaja para... a favor del equipo brasileño. Aguas, ya está Garros. Ya dijeron que ahí van todos. Le mandaron, dijeron, güey, ahí deben de estar todos. Y justamente vienen con mercenarios, vienen con truanes, vienen con todo para reventar a quien tengan que reventar. Hay enfrentamiento en la parte baja, güey. Van a intentarse llevar una kill muy seguramente, que sí, que no. Viene lo que es Macy en la parte posterior, bien por Rhaegar. Ultimate de parte de Fénix, güey. Un stun, tómala para todos. Viene la llanta de Junkrat. Tómala, papá. Va por Genji. No hay forma. Siguen empujando. Traen muchísimos mercenarios. Por Dios. Traen a toda la banda ranflera. No se alcanzan a llevar a ninguno. Quieren acabar esto sí o sí. Le avientan todos los tributos. Se fueron a la mierda. Buena kill de parte del equipo mexicano. Buen capullo sobre lo que es ese Genji. No va a tener cómo funcionar, cómo reaccionar. Le están tirando pan justamente por la raya. Fénix con Derenas haciendo lo propio, güey. Siguen empujando. Minuto 10. Vamos a tener GG, señores. 10 con 19. Que me lo apunten. Uf. Dice por aquí Matita, ¿por qué México tiene buen internet? El caster de color siempre se cae.
Pues de hecho él está en Estados Unidos. Es que no tiene lana, güey. No tiene lana. No, él no tiene lana, güey. Puf. Minorrack, papacito, estás ahí, mi buen Jorge Rocha. Buenas tardes, te estamos escuchando, Rochita. ¿Por qué vergas no hablabas? Muy buenas tardes, Matita. Pues aquí ando. No hablo porque no dejas hablar, papá. Pues qué te digo, güey. Mucha gente escribiéndonos. No, güey, la estoy viendo, mucha la gente estoy viendo. Así es, papacito, no inventes, estuvo Dinastía aplastó, papá. Dinastía aplastó, neta. Papá, dame dos, tres comentarios que veas ahí por las plataformas. Eres dueño de las plataformas. Por acá tengo, dice YouTube. ¿Apuntaste el número del mapa? ¿Apuntaste el tiempo de los muertos? 10-19. Bien. Échale. Papá, por eso me contrataron. Por eso te traemos aquí, mi buen Minos. Dime, ¿quién dice nos por escribe? Acá Luis Calvillo dice, esas kills de los mexicanos fueron un regalo, Matita, porque en México este ya la dice. Por acá nos dice Twitch, conozco nivel de Drenage y compañía, hemos jugado varias veces en contra, voy por Dynasty, en este caso Mr. Squirrel. Dice el Haas, Easy, y Garadios Bean 07, GG, papá. Por acá, por Facebook, nos dice la gente, dice Rosy. Rochita, hola Rochita, bebé. Hola Rosy, ¿cómo estás? Eres guapo, Rocha. Dice, eres guapo, güey. Eres guapo, güey. Rosy va a ser mi de mi club de fans, va a ser la directora del club de fans. Ajá. Minos y mancos y asociados. Estás bien idiota. Mira, por acá, por Facebook, dice Gustavo Lagos. Manden el link de la transmisión en Xvideos. Todavía no sale, güey. Terminando. Y por acá nos dice Formulac Maceo Nieto, ve viéndolos bien a los brachicos por última vez, que para la siguiente temporada ni vendrán, así ganen. Yo digo que si se la llevan, yo así regreso. Ni les digo quién, bueno, X, no digo nada. Exacto, sí. Exacto. No sabemos nada. No, yo sí sé, pero no les digo. Por acá nos dice Eric Champa, ¿esta partida saldrá en Brazers? ¿Quién más, papacito? Pues rápido por acá. Hay bastante gente escribiéndonos aquí en todas las plataformas. Por acá nos dice Corto Natiu Winkler, aplastante. Horrible, ¿eh? No inventes, qué dominio de ese capullo de lo que son los Dynasty. Uf. Por acá nos dice Rosy, mándame un saludo y un beso. Saludote y un besito, Rosita. Abdiel Pineda, ese mata, salúdame, papá. Saludos para ti, papi, qué bueno que nos estés viendo. Vienen Sagrarios Infernales, parte del equipo mexicano, a ver qué traen. Adelante, suerte para los dos equipos. Se viene enfrentamiento en Minos. Ya te puedes meter. Ya estás, papá. Vámonos. ¿Quién más nos escribe, mi buen Minos? Tenemos acá a nuestro patrocinador Playland MX. ¿Qué nos dice? Dice @channel46game. Dime, mata, chingada madre. ¿Qué le voy a decir, güey? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir? Yo creo que quiere que le digas mata, así como dime vaquero, güey. Oye, sí fue muy dice, tremendo esto, escucho. Dice Tatancio, solo diré que Aulox quiere castear con Matita. Yo lo sé, papá. Pues quién no quisiera castear con Matita, papá. Yo lo sé. Dile que acá hay con queso las galletas. ¿Quién más, papi? Cállate. Playland pone un jajajajaja. Dicen por acá. Gracias, Rochita, Rosy. Te digo que es mi fan. Sí, la Rochita acá es la fan. Exacto. Rosy dice. Edgar Jacobo pide una bendición, mata, una gran bendición. Una bendición, mata, para ti, papi, qué bueno que nos estás viendo, güey.
Por acá nos dice Abdel Pineda Madrigal, yo voy por Fénix. Ay, Fénix trayendo porra, papá. Bien, por el equipo mexicano que trae gente. Ahora vamos a ver a los Brazucas, que dicen que traen... ¡Qué mata! Pues ve, traen 5 de pink, güey. Vamos a ver a Fénix y Sport en este momento, güey. A ver si es cuestión, porque tienen que ganar en algo similar, ¿eh? O sea, tienen que ganar en algo similar, Rochita, ¿no? Tendría que ser, de hecho. Sería lo ideal, ¿no? Sí. ¿Eh? No creo que no puedan. Ahí se vería ya si es en realidad cuestión del pink o de qué otra cosa. Así es, mi amor. O de si hay dedos. Pero yo he visto a los brasileños ganar en los dos. En los dos servidores. De nada más de parte. A ver qué tal les va a estos mexicanos. A estos frijoleros, altamuros. Pues ya estamos, al parecer ya estamos listos. Vamos, ya nada más vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntar, a ver qué, si ya podemos comenzar. Mi buen Rochita, papá, ¿cómo viste en sí la partida de los dos equipos? Pues mira, la estaba checando, la verdad, Dynasty desde el principio salió con todo. Estuvo metiéndose bien la iniciación de lo que fue ese Anubarak. Ahí separando, a pesar de que le banearon al Avatar para que no hicieran el combo de Samuro Avatar, ahí con ese de Nash, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, que es... ¿Qué tiempo fue la victoria? ¿Qué tiempo fue? 10 minutos 19 segundos. Para que te acaben una partida en 10 minutos, está... Wow. Sí, para que la te, verdad, sí. Que para que te acaben... En primera fuerza. Pues ahí estamos. Vámonos ya al segundo. A ver, me está escribiendo. Quizás ya viene el negrito, no sé. Que se nos venga el negrito. ¡Ay, qué puerco! A ver, al parecer ahí está el negrito con nosotros. Alex Nator, ¿ya nos escuchas? ¿Ya estás bien o puras pinches madres, güey? Ruego a la vida que ya esté bien, papá. Ruego. Muy bien. Ya estoy bien. Ya estás bien, negrito. Ya puedes entrar a la partida o ya no, o la he hecho ya. Voy. Ahí entré. Muy bien, negrito. Muy bien. Ya estamos. Pues ahí lo tenemos. Agradecemos su estancia aquí con el buen pinche Rorrocha. Rorrocha, no vaya a ser que nos vayamos a caer, güey. ¿Sale? Pues ya estamos preparados, suerte, vámonos al segundo mapa, vamos a comenzar este segundo mapa, el equipo brasileño haciendo sus tonterías, vamos a ver cómo reacciona el equipo brasileño en el servidor ante un muy buen equipo, ante un muy muy buen equipo, güey, vamos a ver qué pasa, güey. Negrito, ¿quién nos escribe en las diferentes plataformas? Porque el Rocha creo que anda comiendo mocos, güey. Ay, pues, mira, acá. Dice acá, Rosy García, Alex Nato, Rochita y Mata, oh Dios, los mejores casters. No sé. Esa Rosy quiere fuego, güey. Sí, de hecho, Rosy, próximamente te voy a contactar contigo, ¿eh? Está atenta. Dice acá el Abdel Pineda Madrigal, ya voy por Fénix. La verdad, vamos a ver cómo dice el Mátalo del servidor. Si es esto, ahorita, pero pues tiene enfrente una prueba, una muralla llamada Dynasty, güey, que no está nada, nada sencillo, Matita, ¿eh? Ok, espérame un segundo. Oye, Rocha. A ver, léeme un comentario, güey. El que tú quieras. ¿De dónde quieres estar? El que tú quieras, uno solo, güey. Por acá dice, si Fénix le dura más de 15 minutos a Dynasty, ya hizo suficiente. Let's Overs desde Twitch, papá. Espérate. Negro, lee el mismo comentario, güey. Desde Twitch, tengo acá abierto, te leo yo con uno de Tatancio, güey. No, dice, lee el mismo comentario, güey. Acabo de abrir acá la aplicación de Twitch, papá. Ok, a ver, léelo tú, güey. Ahí te va.
Dice el Tatancio, güey. El pelado Olox te envía un besito en el chico Julio Matita. Ay, muy bien. Nada más estaba probando a ver audios. Muy bien. Rocha, te escuchas con eco al fondo, güey. Andas tocando, Matadita, ¿verdad? No, el Rocha se escucha con eco. ¿Andas sí, en la pinche tienda o dónde andas, Rocha? Anda en el mercado. No, ando en mi oficina. ¡Ay! ¡Guapo! Aparte, guapo, negro. Guapo, magnate y señor empresario, ¿eh? ¡Qué obola! ¿Qué más quieres? Es la, es la de dominguea. Ándale. La chiquita. Oye, mira el primer pick. Se van con Deren Ashmayev, güey. El equipo brasileño le quita a ese Henchy, entendiendo que Henchy puede ser un buen contra en contra de Junrad. Se lo acaban de aventar. Señores, creo que el equipo brasileño tiene mucha variedad de jugadores, güey, pero Junrad lo he visto en todas las partidas de todo el THT, de todas las clasificatorias, de todos los enfrentamientos, güey. Junrad nunca se lo banean, güey. Nunca se lo banean. Nunca se lo han baneado, güey. Nunca, güey. Esto es importante. México, a ver si tiene un tercer mapa, güey. Creo que es importante, güey. Neta, creo que es importante, güey. Dice el Francisco Alonso, güey. Oficina, si le dices a la caja de cartón del callejón donde está. Pinche gente, güey. Ay, cómo los quiero, pero no. Dice a Titi Payo Reyes. Saludos, pinche nerito, un gustazo saludarte, papu. Mata, te amo. Un besito, papi, un besito, papá. Dice la gente, el Edgar Jacobo, se vienen los John Cena's. Se vienen los John Cena's Sagrarios Infernales. El Anderius. Es un idiota el Anderius con sus tonterías, güey. Luis Calvillo, esas kills de los mexicanos fueron un regalo para que no sintieran mal. Matita, ¿por qué en México el internet es muy bueno? ¿Por qué el caster de color siempre se cae? Pues porque soy minoría, papá. No me alcanza para algo más. Estás bien idiota, pero ya no me dicen negrita, güey. Ya te fijas, ya me dicen el caster de color, caster el, de esclavo, color, wey. El esclavo, güey. El esclavo, güey. El Jazz dice, Junrad y Mayev. Igual de violación, dice Garadios Vini 07 de Drenage, let's go Samuro. Está fuerte esto, ¿eh? Está fuerte, claro, que está sacando está fuerte. Los picks que está sacando Dynasty, güey. Creo que la quiere acabar ya, güey, ¿eh? Ir a 3-0 y vámonos a la casa. Mira, ahorita ya el equipo mexicano, aquí la cosa es de que te tienes que enfocar en dos güeyes. Rocha, ¿en qué dos héroes crees que se tiene que enfocar México? Híjole. No sé, Mata, sí, era Sam. Pues yo le estaría tirando mucho pokeo a lo que es el healer, a ese Deckard. No, es re bueno para hablar el Rocha, güey. No, no mames, cabrón, oye, kilo del eco. Eres una cosa increíble, güey. No, wey, no, este no, pinche Rocha es jefe de caster. No, este güey. A ver, vamos a ver. Negrito, ¿qué opinas? ¿A quién dos héroes hay que tenerles cuidado ahí al equipo brasileño, güey? De inicio, para el control de masas que tiene el de Karkain con el a dormir, güey, hay que tener mucho cuidado con esa ultimate, porque en donde lo agarre esa y junto con la habilidad de la Mayev, güey, ¡llega la llantita, papá! Se acabó full kill down, güey. Tiene que tener mucho en cuenta eso. Muy bien por el pick de Alestraza de parte de Fénix, güey, pero ese Zeratul también hay que tener mucho con el Corgan, güey, porque lo ha sacado varias veces y ha hecho un desmadre, güey. Así es, señores, abusado. Vámonos a lo que son estos videos. Registran a su equipo para la quinta temporada del THT. No, estaba acomodando ya lo del audio, no sé. ¿Ya está? Estamos ya para comenzar el segundo choque en este momento. Estamos ahí con todos. Vámonos al siguiente video porque viene Fénix eSports y en contra de Team Dynasty. Este es Team Dynasty. Fuerte para el equipo mexicano que se viene las bestias.
Estamos para el siguiente enfrentamiento. Por ahí pusieron un mensaje de parte del Tatancio. Es bien metiche Tatancio. Y sí, no lo voy a decir porque a mí no me corresponde, pero yo ya sabía de esta situación desde hace tiempo. Y no nada más es a él, sino a todo el equipo, güey. O sea, no nada más a él, sino a todo el equipo, güey. Esta empresa anda con todo. Señores, se viene enfrentamiento 1-0 en favor de lo que es Brasil. Brasil haciendo cagada literal y completamente en el primer mapa. El equipo mexicano, servidor de México. Es momento de México. Y de definir, güey, se acaba de caer Minorrack, puta, qué puta madre. O sea, qué pedo negro con nuestros casters, güey. Aquí ya estoy, papá, yo estoy listo y echándole ganas. Ya se viene la primera, el primer choque, el primeros besitos ahí, como ves, ahí lo que es la Alextraza muy, muy brava, ¿qué le pasa? Anda muy... como que mamá, muy, muy mal luchona, ¿no? Sí, sí, mira lo que es ahí, claro, Derenas, mira, en la parte superior de Gohan, este gran jugador que hemos visto que también ha habido mucha rotación con respecto a lo que es Zeratul, ¿eh? Zeratul también ha estado haciendo, y no es cotorreo, hasta incluso para empujar las líneas, lo hemos visto ser utilizado por grandes maestros, güey. A mí lo que me preocupa mucho, Mata, es esa, efectivamente eso, o sea, se va a ir muy... muy periodístico lo que diré, pero el no banearle al Junkrat, güey, por ejemplo, a The Rev de Dynasty, güey, que les va a perjudicar un chingo a Fénix, güey, pero un chingo, güey. Mira, aquí hay una realidad, güey. La gente o los equipos están tan enfocados en Deren Ash que descuidan a otros jugadores, güey. Descuidan a otros jugadores. O sea, mira, lo voy a decir como es. Tal vez ustedes recuerden a los Toros de Chicago, de la NBA, güey, en los años 90, güey. Se enfocaban tanto en Michael Jordan que no podían hacer mucho contra Scottie Pippen y demás jugadores. Dennis Rodman y todos esos güeyes. Si tienes oportunidad, hay que banearles. El 100% de las partidas de Dynasty, el The Rail ha utilizado a todos a mismo. Junkrat, siempre, güey. No ha habido ninguna variación, güey. Y como decía Jordan en esos tiempos, no, un jugador gana partidos, pero un equipo gana campeonatos, papá. Así es, creo. Así que se tienen que enfocar. Si llega a haber un tercer mapa negro, se lo baneo a ver qué pasa, güey, ¿no? Sí, es una realidad, güey. Este Rev, güey, desde que yo me acuerdo en clasificatorias que lo estuve viendo, Junkrat, güey. Sí, Deren Ash, pues sí te hace un desmadre con el Zamuro, güey, pero el equipo que tiene Dynasty, pues también cuenta, güey, por algo está en donde está, y pues es la máquina de Heroes of the Storm que tenemos aquí, Mata, y pues no los tienes que dejar, no los tienes que, como dice, no los tienes que dejar fuera de esto, porque te van a hacer un desmadre. Sí, te van a hacer un pachangón, güey, se comen rápidamente con esa Jaina. Mira, todos esos mercenarios, sí, ya se llevaron los mercenarios de volada. El equipo brasileño teniendo control del mapa, nivel 5, nivel 6. ¿Por qué tienen ya una ventaja casi, casi poquita, pero mínima? Ya están empezando a tener los minions por el primer John Cena, negrito. No tenemos los efectos especiales del pendejo de Landerius. Pinche Landerius, ¿dónde estás, güey? Pero viene el perro aguayo, papá. Vamos a ver, Matita. Uy, no lo van a dejar hacer nada, güey. Híjole, bien imparable de parte del tanque del equipo mexicano. Va a intentar llevarse una kill, está cegado, no tiene cómo zafarse. El Arthas va a caer, ¿dónde está? Se sigue de recto. Le hace body block, güey. ¡Qué bolas! Increíble, güey, ¿eh? Y vuelvo a insistir, el Junkrat va a ser un desmadre ahorita, ¿eh? Ahí en los ejércitos, mira. Sí, papá. Y en todos los mapas, no importa la composición, mira, del mapa, ya está ahí haciendo lo propio, güey. Me los va a echar para atrás muy probablemente. Atracción, sabemos lo que van a hacer el combo wombo de lo que es Deren Ash. Muy bien, Deren Ash, ¿eh? Bien, Deren Ash, buena atracción. Se lo van a comer, se lo van a llevar. Buena kill. Madre, se viene una doble. Toma la que mata. Están jugando con un ping de 5. Pues qué obolas. O sea, se llevan una triple kill. Esto no es... Mames negro con el equipo de Dynasty, güey. Sí, tendrán su ping en Brasil. Estamos ahorita en Estados Unidos. Ahorita todo el ping está a favor del equipo mexicano. Pues que te cuento, negro, que nivel 7, ya nivel 8 de parte. Un nivel de experiencia. La verdad, Mata, te digo, no debes descuidar, como bien dices, Mata,
Serenage un jugador, güey, pero el otro, el equipo completo, güey, lo que lo potencializa este cabrón, güey. Fíjate, sí les ganaron lo que es el castigador, como el John Cena, la parca, como quieras llamarle, güey. Pero a base de qué, güey, ellos te llevan un nivel y te están sacando los mercenarios. Te están sacando lo que está haciendo. Así es. Oye, mi buen Rocha, ¿cómo estás viendo el choque, güey? ¿Cómo estás viendo tú como jugador profesional de tercera fuerza, güey? ¿Cómo estás viendo el enfrentamiento, güey? Pues bien, ese de Drenage ahí brincando hacia atrás de la línea, regresándome a todos para la torreta. Excelente comeback. La verdad, yo creí que esa Sonia iba a bajar por nada Lartas. Y sus compas le hicieron el paro, ¿eh? La verdad, se ve mucho mejor la organización y el timing de lo que son los brasileños a los mexicanos, papá. Sí, lo están haciendo fantástico. Negrito, dame 2-3 comentarios que nos diga la gente cómo está viendo a la bestia Dynasty, güey. Pues acá el Tatancio con su Internet Explorer, güey, de información de hace como 20 años, güey, ya sabemos de qué equipo quiere hablar. Pero bueno, yo no lo voy a repetir, vamos a respetar eso, Matita, solo sí, que... No depende de nosotros, sí, claro. ¿Quién más, Negrito? Don Gato, esta temporada nos dejarán gratis Deporte Digital, nos ama y nos escuchará y no escuchará. Claro que nos escucharemos, estamos todavía librándose mucho. No sabemos, se define hoy. Exacto. Por la noche tenemos junta con Channel 46 Game con respecto a la registro del TLHT en la quinta temporada. ¿Quién más, Negrito? Una más, dame una más, papi. Pituchi dice, ¿mata para cuándo se hace un torneo de StarCraft 2? Hay más gente que en HOTS. No, es una realidad, y es una realidad, güey. No sí, sabemos, no sabemos. No me quiero comprometer y menos con StarCraft. No. Me pierden. Enfócate, por ejemplo, en la partida ahorita, Mata. Haz de cuenta que nunca dije ese comentario, papá. Por favor. No. No toquemos esos temas, muchachos. No quieren desatar al diablo, por favor. Sí, ¿quién más, Negrito? ¡Ay, para que veas! ¡No mames, negro! Sí me traigo al equipo, güey. No. Yo sé que sí, güey. No, muchachos, por favor, no. Está interesante, sí, se potencializó mucho la comunidad de StarCraft, pero no. Ahorita no, muchachos. Ahorita hay para la otra, joven. No nos por sale, favor. Ahorita no nos sale, güey. Ahorita no nos queda. No nos queda ahí para la otra, joven. Se viene el Sagrario Gélido, papá. Se viene en cuestión de 19 segundos. Ahí está lo que es el Masi esperando ahí hacer un pequeño scout ahí a la deriva, esperando gente a ver quién le llega. Lo que es el Sartencín, el de Carcaín, güey. Dice, bueno, pues yo me rifo el tiro solapas contra los tres. ¿Qué va a pasar, no? Ese güey está contra los tres, O sea, está empujando el equipo brasileño teniendo experiencia en las tres líneas, güey. Exacto. Y mira, ahí van. Sí, güey, y el Corgan allá cargándose de la Sonja, ¿eh? Allá solitos arriba, Sí, la Sonja allá se tiene que mover ya porque ya van a empezar a llevarse los minions para lo que sería el John Cena, güey. Esto no es de ping, señores. O sea, neta, esta toma de decisiones de empuje en cuanto a línea en la parte superior, de mercenarios, de control de mapa, esto no es de ping, güey. Esto no es de, ay, tienen mejor ping. No mames, lo estamos viendo, güey. El control tan brutal que tiene el equipo brasileño sobre lo que es el mapa, güey. Lo hizo la semana pasada Fénix con Dark Side of the Yama, le ganó en Brasil. Así es. Ahí está, le ganó en Brasil. Ahorita no pudo, hijo, ahí viene el John Cena, lo saca el equipo brasileño. No tenemos stun de parte de esa llanta, me le echan para atrás a Alco. Está absorbiendo todo el daño, se queda John Cena ahí. ¡Qué buen gileo de parte del equipo brasileño! Sigue vivo, Alco 07 no puede hacer el daño porque el sustain del healer brasileño es una bestia, güey. O sea, esto no es de ping, güey. No, el quédate aquí se quedó un poquito corto. Donde lo hubiera pegado a dos jugadores, güey, se lo revienta. Una triple de Dynasty, güey. Sí, güey. Increíble, güey. Aplastante. Aquí, bueno, ya anda la parca, Uy, el brincote de la tercera cuerda, señoras y señores. Tenemos el mejor lucha del mundo. Está jugando bien México, güey, si bien es cierto, ahí estamos viendo una diferencia. A este momento, el minuto 10, ya el equipo brasileño ya había definido la partida, güey. Aquí el equipo mexicano, pues está sobreviviendo, ve arriba, güey, ya los mercenarios limpiaron, güey. Pues dirán, no, mata. Es que ese comentario, perdón que lo insista, No me agradó tanto porque es demeritar el poderío del equipo brasileño. Claro. Es demeritar lo que han logrado estos güeyes.
Y es, claro, nunca faltaron una partida de exhibición, nunca se detuvieron a una partida. Uy, qué buena, mira nada más qué vacío. Se la van a, viene la de Mayev, viene la de Mayev, viene la llanta, pum, para ti también tengo, y viene otra, güey. Uy, le cancelaron el ulti al de Karkaín, güey, hubiera sido ahí el triple, güey. Uf, te llevan una doble kill de parte de Derenash. Derenash sabe cuándo zafarse, güey. Derenash sabe cuándo zafarse. Van a ir por el viejito de Karkaín. Ya alcanzaron a tirar doble kill del equipo mexicano. Se lo van a agarchar, güey. Vámonos, güey. Aguas. Mira el Derenash. Ah, es un puto dios, Derenash. You are a fucking god for player this game. No mames. Neta, impresionante, güey. Y con todo y el pin que digan, güey. Please, Kiss, mata Leaf, please, Derenash, right now. Please, please. Ahí está para el chiquitriquis, ¿no? Pues, ahí estamos. Entronado. Entronado esto. Ay, qué lindura. Mira el Junrat, güey. Mira el Junrat, güey. Ahí anda el rev, güey. Ese güey no se deja y los... Uy, donde los hubiera aventado, güey. Rochita. Ay, Matita, nivel 14, ¿eh? ¿Cómo estás viendo, Rocha, a este equipo, güey? ¿Crees que le está importando que estén en Estados Unidos, güey? No, obviamente no le está importando dónde están jugando. Les están metiendo un baile sabroso. Ahí ya me tiraron al fin ese Seratul. Pero no, o sea, la verdad tiene mucho más daño lo que es el equipo brasileño, ese Derenash, y el asedio y el daño que trae a héroes. Está haciendo la diferencia, ¿eh? Y el gilero de este Sotecín. Está manteniendo, se echa para atrás. Sí, no los deja. ¿Sí? No los deja. Y se les enfrenta a tres, güey. Agarra marca de tres, güey. Agarra marca de tres. Ese güey puede con tres. Dice, es cambio, salen todos. Entra el healer brasileño. ¿Qué se llama, güey? Es. El de Karkaín. Sotecín, güey. Ah, Sotecín. Sotecín, güey. Así como hablamos de Derenash, güey, también hay que darle su labor al healer, güey. Dios mío, neta. Lo que hace este jugador es de alto nivel, pa. Lleva 30,000 de curación ya nomás, güey. Así nomás de puro, en 12 minutos, güey. Nomás, mata, para que veas si se viene el próximo castigador, que este va a ser nada más y nada menos Karkaín, Matita. Este sí pega estructuras, héroes, y hasta Doña Pelos, que tiene la fondita ahí cerquita de lo que es en la parte superior, ¿eh? Ha abusado con esto, mata. Nivel 16, nivel 15, el equipo mexicano, sabiendo que tiene ventaja de servidor, intentando zafar esto. No es fácil enfrentarse a un equipo profesional como Dynasty, güey. Ellos vienen para hacer lo que Fratres es el único que ha logrado ser bicampeones. Thunder, Predator y lo que sería el equipo Aguado. Uy, se viene aguado con todo aquí, ¿eh? Hay que ver, todos a dormir. No viene la llanta, ¿eh? No hubo buena Ahí va. No, qué mal, güey, no. Se van a tirar alto, güey, ¿eh? Ya se llevaron al healer, güey. Ya se llevaron al healer, güey. Le avientan vacío. Tuvieron ventaja numérica, Derenash puede caer, aguas, que Derenash puede caer absorbiendo todo el daño. No tiene sustain, se fueron uno y uno, dos y uno. Vámonos. Doble kill, reaccionan, güey. México jugando mejor. 3-3, ¿eh? Sí, México jugando mejor. Sí, pero, güey, estás en el servidor de México, güey. Exactamente, Matita, estás jugando de local en tu servidor, en tu mapita. No sé, mata. Todavía, pero quedan vivos, pues nomás los daños de lo que es. Los dos daños, de hecho. Cuatro daños, ¿sí? Así que. ¡Uy, pinche Derenash! ¡No mames! ¡A nada, güey! ¡Hijo de su puta! No, qué buen salto, güey, ¿eh? Porque ya me lo habían reventado. Reynor ya le había aventado todo, güey. Y eso. Pinche ultra instinto, güey, ¿eh? Ultra instinto, lo dijiste, güey. Porque es. Ese ping, si realmente tuvieras tanto delay, no te sale, güey. Fue instinto lo que sacó, güey, ¿eh? O sea, lo. Te quedas parado, güey, no haces nada. No. Increíble lo que hace este cabrón con los héroes de melee, güey. Increíble, güey. Pinche Derenash, güey. No mames.
Uy, Matita, este sí pega, ¿eh? Este castigador sí pega, ¿eh? Y ya pega con la chanquilla mojada. Se ahí le va, acaba de ir con todo Matita. El equipo brasileño quizás podría terminar esto, ¿no? Bien, buena defensa de México. No. México está alargando esto. Viene Derenaz a hacer daño sobre lo que es el área. Absorbiendo viene la llanta. Vale, dale, papi. Que sí, que no. Buena parte de México. Se lleva una Battle Cruiser. Está reaccionando México. Quiere intentar. Está absorbiendo todo el daño. Justamente el dios de Carcaín se pasa de chorizo, güey. Ya era mucho, güey. Sí. No, pero qué manera, güey, De esperar para aventar el ulti, güey. Bien, güey, bien. Y el Derenage, güey, dicen, a ver, espérame, déjame mi camarada. Ahorita yo me aviento y me retracho, ¿no? Bárbaro este de Carcaín también, güey, Bárbaro, negrito. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos escribe? ¿Qué nos comenta la gente hermosa acá por Facebook? Déjame brinco rapidito, dice Eric Quintana. Están perdiendo experiencia porque no limpian las líneas. Erlan Cosilla, ya llegué, negrito, me fui a comer. Saludos, negrito, más divinos. Luis Águila Sáez, ¿qué pasa con Tula? ¿Ya jugaron? La otra semana, papá. Si Tula es la otra final de segunda fuerza, güey. Simet, negrito, te extrañé, yo también te extrañé. Qué bueno que estás aquí de vuelta, dice... Rosy García dice: mata a Alex Natorri, Rochita bebé, por favor, los tres denme mi bendición para mi partida el jueves. Voy contra Group Killer. Una bendición en contra de esta hermosa. Va contra Group Killer, equipo de la LPL. Tiene dos equipos en segunda fuerza. Tres equipos en segunda fuerza. El equipo de Group Killer te toca difícil, mami, Abusada, y Matita, yo ya estoy en la LPL, Matita. Sí, felicidades, negrito. Lograron ahí tener posesión de cuarta fuerza. Gracias a mi clan, mándale un saludo a mi clan. Y sacaron a mi clan Z4, güey, Hazme favor, güey. Mi clan XY Infinito 16, les mando un saludo y un beso. Gracias por la oportunidad, hermanos. Aguas, el equipo brasileño está muy sobreextendido. Se lo van a llevar, buena decisión de parte del equipo mexicano. Le aventaron todo lo que traían, güey. Le aventaron dos ultimates y nada, güey. Pinche aventado de madre también, güey, porque duelen también, Mata. Duelen también, güey. Duelen también esas mentadas de madre. Le sirvió de nada al equipo mexicano. Nivel 19. Esta la puede ganar México, güey. Sí, ya la tiene siguiente, todas las posibilidades, güey. Sí, ya la siguiente va a ser en Brasil y es un hecho. México no tuvo la capacidad de tirar esto a los 10 minutos como lo hizo Brasil. Claro. De hecho, está en duda que gane México, güey. Le está alargando mucho el tiempo, güey. Recordemos que en la pasada fueron 10 minutos con 19 de Dynasty, güey. En esta yo creo que el tiempo no le sirve. Más bien es ganarle a Brasil y quitarle la oportunidad de que se vaya el 3-0, güey. Sí, así. Ya es ganarle. Ya no importa el tiempo, güey. Mi buen Rochita, papá, dame un análisis tú del parado de ambos equipos. Mira, aquí ya tenemos cómo se está adelantando ese Arthas, siempre para dar prisión. El Sartesim que se les pone de frente para hacer el bait. Yo digo que se lo va a llevar este castigador otra vez Brasil. Tienen más para saltar a la backline y llevarse a los killers. Aguántame, Rocha, se viene enfrentamiento, me lo van a agarrar. Después de vacío, dice, vente para acá con el C4. No mames, está absorbiendo todo el daño. Está aguantando a Alex Traza bien de parte del equipo mexicano. Buena kill, se fueron uno y uno, cayó Derenaz, cayó el sustain, se fueron, pinche Derenaz. Eres una bestia. Derenaz es una bestia, se lleva una doble kill. ¡Como si nada, güey! ¡Mames! ¿Cómo le hacen este servidor, güey? ¿Cómo? ¡Ay, mames con este cabrón, güey! ¡Pinche Derenage, güey! No, ¿cómo mames se anticipa los movimientos del equipo rival, güey? Sí, se anticipa, güey, se zafa, se lleva una doble kill, sigue vivo, ahí viene otra vez, va a hacer daño justamente, va a ir por el tanque muy probablemente, no tiene sostén ninguno de los dos, justamente va en la parte posterior, ahí viene Derenaz, entra de forma correcta a recibir, a hacer todo el daño posible, tenemos 38 minions, le avientan la Battle Cruiser, no lo va a tirar, vámonos, se va por fin Derenaz. Tiene el castigador del equipo brasileño, güey. Increíble. Uy, se va a ir. Uy, no, si me lo reventaron, güey. Pero el Ceratul, si se alcanza a zafar. Cuadra kill de lo que es el equipo mexicano, Mata. Bien, cuadra kill. Ya está ahí el Kogan. Este dúo, esta
pareja del tú por tú con el equipo. ¡Ay, eres un pendejo! ¡Qué bien leído, güey! ¡Qué bien leído de la Sonja, el Alcorcón 7, güey! Sí, se la estaba esperando bien por el capitán mexicano. Este güey estuvo en lo que fue Army of Destruction, lo recuerdo perfectamente. Ya cayeron, güey. Nivel 21, está en peligro lo invicto de Dynasty Gaming, ¿eh? Y esto manda un mensaje para Thunder Predator de que Dynasty sangra, güey, ¿eh? Sangra y sangre en grande, güey. Vamos 20 minutos, niveles 21 aquí. Ahora sí que prácticamente el que la caga pierde, güey. Ya. No hay más, mata. No hay más. Un castigador, yo creo. Dos castigadores a lo mucho, güey, no creo. Yo creo que un castigador. Esto, ¿eh? Yo creo que ya nada más un castigador. Sí. Porque tienen ultimate estamos de 20. Sí, ya se va a acabar esto, güey. Rocha, ¿quién crees que se la lleve, güey, la match? Y me gustaría que se la llevara a México, pero la verdad siento que se la va a llevar otra vez Brasil. Tiene, te digo, tiene mucha más movilidad para poder brincar las líneas con sus DPS. Eso les va a dar la ventaja. Le va a dar la ventaja, como dice el buen Rochita. Están limpiando líneas. Ya se cayó el Mr. Popón Negrito. ¿Quién nos escribe, papi? Dame aquí estoy, comentarios. Aquí estoy. Dame comentarios. Dice Rosy García. ¿Ganó el cartel vende quesos? Pues tenemos a la gente designada para las partidas de Overwatch, mi estimadísima Rosy. Víctor Samayo, mata a Dynasty solo. Dice, mata a Dynasty solo quiere hacer su combo. Les vale madre los demás. No, no creo. No creo, porque, como te digo, han estado siempre jugando con lo que es el Junkrat, güey. Siempre, güey. Que no se los baneen y les toquen sacar otra cosa es muy diferente, güey. Pero hacerle combo, pues obviamente, güey. Te practican a lo que es a chingarte, güey. Te van a reventar. Pero la neta, no sé. Siento que en este castigador se acaba esto, Matita. No, en este castigador se acaba, señores, en este castigador se acaba. Dame otro comentario, otros dos, algo por ahí. ¿Qué dice la gente, mi buen otro evento? Yo te doy amor, dice lo que es el Eric Verazin, dice, mata, ¿qué pasa si ya pagué para la descripción de la quinta temporada? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues exacto, papá, ya aseguraste tu lugar. Pues ya aseguraste, güey, bien. Pues exacto, pues que a toda madre, güey. Te quita tu lugar de entrada a clasificatorias, güey. Ya estás dentro, güey. ¿Cómo que qué pasa? No chingues. Pues ya estás dentro, güey. Sencillamente. Exacto. Wey. Dice Alex Damián, ¿cuándo juega Segunda Fuerza? La final es la siguiente semana, el próximo domingo, mi hermano. La gran final. Y pues dice acá Don Gato, ese ya lo leí acá por Twitch, rápido para que no se me encabrone la gente. Rápido, amigo. No, dice, tratónense, qué lento, ¿por qué se acuerdan tanto? Es todo de una, que paja, guajajaja, es P46, que tranza. Y acá el Pelean dice, ¿qué traza, carnal? Y ahí se está saludando y se está dando besos. Matita, regresamos a la partida, mapa. Y ahí voy también yo. Ay, señores, damas y caballeros, ahí viene haciendo sus tonterías. Aquí se acaba la partida, aquí se acaba la partida. No va a haber futuro para el equipo mexicano. Tiene que ganar sí o sí para forzar un tercer mapa e intentar hacerlo en Brasil, güey. El equipo mexicano tiene la posibilidad de quitarle lo invicto al equipo brasileño. El equipo mexicano tiene la posibilidad de quitarle el invicto. Estamos parejo a dormir todos. Se viene la ultimate de Derenaz. Tenemos enfrentamiento. Bien, Tampate el Cruiser va a caer. Buen refil. ¡Uy! 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 Absorbe todo el daño la llanta justamente en tiempo. Se van a llevar una buena kill. ¡No mames! ¡Nadie ha caído! Quiero felicitar a los dos Ostains. ¡Por Dios, negro! Le aventaron hasta la caja y nadie ha caído, güey. ¡Nadie cayó, güey! Se avienta como gorda de tobogán, güey. ¡Nadie cayó, güey! ¡Nadie! ¡Qué nivel de gileo de ambos equipos! De verdad, México demostrándole a Brasil. ¡Ya cayó por fin! ¡Ya sabemos quién lo hizo! ¡Derenaz va por una doble! ¡Derenaz! ¡Ay! ¡Se va! ¡Llevan a Dekar Caín, el healer de parte del equipo brasileño! ¡Oportunidad para México! ¡Doble kill de Derenaz! ¡Reacciona! ¡Le tiran a Derenaz! ¡Está fuera de este choque! ¡Uy, la llanta! ¡Va a caer Reynor! ¡Va a caer Reynor! ¡Va a caer Brasil! ¡Señores! ¡Quedaron dos y dos, negro! Diferencia. ¡Uy, Matita! ¡Un daño contra un daño y un healer contra los dos daños! ¡Uy, ya se fue el Geratol, güey! ¡Mata! ¡Se puede acabar aquí, Se va a acabar a favor de México,
se va a acabar a favor de México. ¡Atención! ¡México le va a ganar a Brasil! ¡México le va a ganar a Brasil! ¡Tenemos pausa de México! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ey! ¿Por qué hacen eso? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone pausa? Le estoy poniendo no mames, no, güey. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pedo, güey, con estos güeyes! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿Quién vergas? El pinche Medivh, el capitán, le puso pausa, güey. A lo mejor piensa que para que dure más el castigador o no sé qué. Dice, igual y si le pongo pausa, dura más el mapa. ¿Dura un minuto más? Dura un minuto más, güey. A lo mejor, güey. ¡Ay, güey! Güey, acaban de sacarse la jugada y por qué ponen no, pausa, cabrón. ¡No mames, güey! Ya estabas ahí, güey. ¡Ay, hijos de madre! ¡Puta madre! Dice el Axel, los 94, el juego se lo llevaron los tanques de México. Si fuera 2-2, ellos ganan, no tiene follow. Pues, la verdad, como les digo, ya en lo que es late game, creo que la cague se acaba la partida, güey. Ya del 20 para arriba, ya es otro mundo, es otra historia, Dice Garadios, pause. Pues sí, pinche pausa que nomás detiene el tiempo de muerte, güey. ¿Cómo están muertos? Dice Playland MX, Fénix renace de las cenizas. El Fénix es un equipo muy bueno, no hay que demeritar. Está haciendo cosas bastante, bastante increíbles. No es de extrañarse, Mati. ¿Cómo ves? Ya nos vamos, Hype, güey. Nos quitaron el pinche hype, güey. No, hay que reanudar. ¿Cómo cortarle la...? No, nada más porque no quiero ser grosero, güey. Nada más por... Fíjate... Ya la que estén encabronada, güey. Sí, se pasó de verga México, güey. Ya estábamos acá en la máxima, estábamos recibiendo todo sabroso. Dijimos, wow, fantástico, así, mami, así y tal. Pinche me vi, güey. Se pasó de verga. Hasta el de Renal, güey. Why are you, güey, always yelling, mata, güey, dice... Nos está viendo, ¿eh? ¡Pinche Derenal! Digo, ya hasta se da el tiempo de estar en la transmisión. ¡Ay! Pues, Matita, en contra de todo esto, creo que no se va a acabar con este castigador, ¿eh? Lo veo todavía un poquito difícil, ¿eh? Lo que pasa es que el equipo mexicano no quedó con todos los jugadores vivos para poder empujar, güey. O sea, y estaba Junrat. Hay que banearle a Junrat. No hay más, güey. Sinceramente, el equipo brasileño es una bestia, pero mucho tiene que ver con lo que hace Junrat. Ya dejan ahí al castigador. Van a limpiar las otras líneas, güey. Bien por el equipo brasileño. Y pues seguimos, güey. Minuto 25. México no ha ganado nada, güey. México no ha ganado, güey. Y esta pausa también le ayudó, quieras o no, a Brasil, güey, para hablar, ¡ey, cabrones, qué pedo! Sí, creo que fue error. Sí, creo que fue error del equipo mexicano, güey. Era su momento hasta mental. Se acaba de dar un respiro más, güey. Sí. Muy grande, güey. Negrito, ¿quién nos escribe, güey? ¿Quién nos escribe, güey? Ay, no, güey. Con este cortón de hype, güey. Pues aquí la gente se encabrona en Facebook. Dice, Paul Jesús, jaja, ¿por qué me cortan la emoción? Es como si me acabara la media hora de internet. Puto, dice. Dice, Simet, justo ahorita la puse, chingada madre. No me corten al mata. Dice Vito Samayo, a México le va a ganar a... no mames, mata. ¿Por qué pausan esta? Pausas locas. Pues no sé, güey. México hizo la... güey. Piensan, yo creo, los mexicanos, güey, que en Brasil están jugando con servidor, digo, con lo que es en un internet, pagaron su media hora, güey. Y justamente dicen, bueno, que nos ganen, pero que tenga que pagar la media hora completa, güey, ¿no? Ay, eres un... uf, aguas, el equipo brasileño se sobreextendió. El equipo, tenemos Team Fire en la parte baja por una pelea absurda, vacío de parte del equipo brasileño, está absorbiendo todo el daño de Carcaín. Mal por Brasil, güey, se puede acabar esto. Estaban tomando una decisión absurda, se va a venir la triple, güey. Todo Brasil, señores. ¡Sad! ¡Le está saliendo Derenas! Si ¡sigue vivo, güey! Si se va Derenas, güey, le pongo un monumento, güey. Si se salva, ¡hijo wey. De su puta si madre! Ya. ¡Ya! ¡Ya le estábamos poniendo el monumento, güey!
Ya le estaba por subiendo la primera piedra, papá, ¿eh? Se va a acabar esto, amigo. Se va a acabar. Sí, absurdamente, el equipo brasileño salió una batalla absurda, güey. Total y completamente absurda. Algo desconocido de Dynasty. Y algo que no debía ser, güey. Obviamente. Pues le sirvió la pausa a México, güey. Le sirvió la pausa a México, güey. Pues nivel número minuto. Vamos al minuto 28. Creo que esto ya... ya no tiene mucho ni pie ni cabeza. Vamos en el 55, 54, 41, 38, 27, 19, 16, 14, 8, 0, mata. Tenemos un GG, minuto 28 con 20. O sea, tres partidas más. Ahí te miro, papá, ¿eh? Híjole, negro, híjole, negro. Híjole, de verdad, señores, bien por el equipo mexicano. Nos vamos a ir al tercer mapa. Nos vamos a ir al tercer mapa, pero antes de eso... vamos a ver este video para que se registren a la quinta temporada del TLHT. Regístrense. Hola amigos del Nexo, soy Victoria. ¿Ya tienes listo tu equipo para esta quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta? Ya puedes pedir informes en nuestra página de Facebook Channel 46 Game, en donde podrás aclarar todas tus dudas acerca del torneo y recibir toda la información necesaria para registrarte. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Negrito, ya estamos de regreso, mi buen Rochita, ya estamos de regreso, momento muy difícil, ahorita el equipo brasileño pierde, sí, pierde, pero ya casi media hora de juego, güey, el equipo brasileño muy bien, a ver, México tiene que tener unos picks, ya hay que quitarle a Junrat, ya no hay más, si México gana en Brasil como le quitó, le ganó al campeón negro, nos... se tiran los momios, ¿eh? Ahorita México está a punto... acaba, güey. No mames, se cae la gente, güey. No, no mames, se cae todo, güey, porque el favorito es Dynasty, güey. Se cae la... ¡ah, ya se cayó esa madre! No, perdón. Pensé en voz alta. La verdad, mata, si lo llega a ser Fénix, güey, no. Lo que se nos viene, güey, ¿eh? Aguas con Fénix, No, sería algo increíble. Están pintando de campeón, güey. Oye, güey, es que nadie, ni siquiera, ni siquiera Founder, ni siquiera Ball Breakers le ganó en México a Dynasty. Ni siquiera ellos, güey. Ninguna partida, güey. Ni una partida. ¿Qué te dice esto? Aguas. Habrá que ver, ya Fénix tienen... gana. No, nos volvemos locos, güey. Bueno, yo sí lo ando pintando hasta de campeón, güey, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Güey, no, abusados. No, sería la locura, negro, sería la locura, güey. Oh, yo me cago para adentro, güey, si pasa eso, güey, neta, güey. Rochita, danos algún comentario, aviéntate los comentarios de Twitch, mi buen Rochita, tú, negro, los demás. Mientras estamos haciendo los cambios, güey. Échale, Rochita. Claro que sí, échale, Rochita. A ver, rífate, pinche Rocha. Bueno, mira, por Twitch tenemos, dice Playland, Fénix renace de las cenizas. Betrayer MX, pon estadísticas, please. El Tatancio, maldito. Bar alto es mi peo. Por acá nos dice Playland, se acabó, Channel 46 Game, vamos, Fénix. Otra vez el Tatancio, un buen cera, depende mucho del internet. Pues quién sabe, lo voy a hacer muy, muy buenas, ¿eh? A ese cera. ¿Qué más, mi estimado Rochita? Cuéntanos, papá. Por acá nos dice todavía otra vez Playland. ¡Una delicia! ¡Una delicia! ¡Una delicia! Estás bien chido. ¿Quién más, negrito? Ay, cabrón, ¿por qué ese pinche Rocha? ¿Cómo le echa ganas? Hasta Paler le echa ganas, güey. Hoy trae unas ganas y una energía el pinche Rocha, güey, que no mames, güey. No. Me levantó el ánimo a pesar de mis desconexiones, güey. Es que se bajó el ánimo. Lo traía al alto, lo traía al full adrenalina y le pausan. Sí se pasó. Parece que te pausaron las ganas, güey, de hablar, cabrón. No, eres una cosa bárbara, mi Rochita. Pero bueno. Estaba gritando y le cortan. No, eso no se hace. Pues dice Paul Jesús, dice, en definitivo, Dynasty sangra a chorros, bien por Fénix. Sí, sangra, es sangra. Nadie es inmortal, güey, nadie es inmortal y Fénix lo acaba de demostrar, güey. Le vuelve a ganar en el servidor brasileño,
y estamos pintando a un finalista en potencia y posible cargador. Campeón, Dice, este güey tiene un nombre bien a toda madre, güey, como que entre mexicano y gringo y todo. Se llama Kurt Tonatiu Winkler Benítez, güey. Dice, Dios mío, si es como la saga de Freezer con todo y pausas. Y sí, ya, güey, ya en el punto clímax, güey, la devuelve una serie hasta el inicio, ¿no, güey? Dice, Paul Jesús, Dynasty no tiene sangre azul. Pues no. Hoy acaba de sangrar en esta partida. No lo hizo Ball Breakers, güey, que para nosotros era el equipo mexicano más, el que podía plantar más cara, güey. Benito, acaba de hacer ahorita, ¿En el qué me dice esto? Que si le pudo al campeón actual de la TLHT, güey, creo que lo que le acaba de hacer a Dynasty, güey, no fue suerte. Así que aguas con Fénix. Dice Viduchis, tenían que esperarse a que resuciten sus aliados para tomar el objetivo. La cagó México, no llegará al push y Dynasty está más cerca para defender. Pues ya ganó, ahí está la prueba. Agustín Barrera dice, más que banear a Jungra tienes que banear al Derenash. Al Derenash y los dedos, güey. Más bien a todos, güey. Es que como les digo, no nomás es el Drenage, güey. Tienes que ver también qué es lo que hacen tus jugadores. Su healer, güey, que es ahora sí que otro fuera de serie, güey. El Corgan no hizo muchas cosas tan fuertes. Métanse a la sala, negro. Con Ceratul, güey, pero la verdad, hay que tener mucho en cuenta lo que juega también el equipo de Dynasty, ¿eh? Todos sus elementos, todos. Así que puede venirse la de Dynasty, matita, cosa brava. Dice Giovanni Alves, dice, negrito, mándale saludos a mis chícharos Álvaro de la Rosca, Gutarra y el buen Pornín. Un saludo a estos machos chamones, a sus machacapiñas. Les mandamos saludos de receta, José Joseph. Buenas, bienvenido. Dice Curto Natio Winkler, dice, gracias César Alemán. ¡Ah! ¡Es un paisano! ¡Eres paisano del Mata, entonces! ¡Dale! ¡No le mata! Ya te estás expandiendo, ya viene tu gente para acá. Anda en todo. Bueno, pues, ya nos vamos, señores. Bestia, Increíble, güey. ¿Tú te esperabas esto de Fénix Mata? La neta, güey. No, yo pensé que iba a ser 2-0. Que iban a ser 2-0. Señores, se viene enfrentamiento. Ya nos vamos directamente a lo que es el choque. Nos vamos a Torres de la Perdición en favor de lo que es el equipo brasileño. Marcador 1-1. No había visto, negro, que que el equipo de Dynasty estuviera ante el que fuera 1-1, güey. Sí. No lo había Fénix visto. Fénix acaba de callar la boca. Y por ahí hemos estado escuchando, de hecho han estado jugando en otros torneos, güey. Los refuerzos que le vienen a Fénix, güey, Esos pinches refuerzos. Esos hermanitos que ya los conoce bastante gente, ya saben de quién estamos hablando. Pero igual, Fénix trae un cuadro bastante interesante lo que está haciendo ahorita, Uy, de inicio a la Mayev, vetada, Vámonos. No, pero el esta fue Brasil. Dice, no quiero ver esta Mayev. Sí, no quiero ver. Y no dejan de banear a la Batur, güey. No, es que la Batur... Aquí creo que es Junkrat, güey. Yo les quito a Junkrat. Así, no la pienso, güey. Lo van a seleccionar, güey. Si no lo banean, lo van a piquear, güey, Aguas, Genji... lo van a dejar, güey. Y Junkrat en este mapa y Nacebo. Bueno, pa' Junkrat. Sí, güey. No te dejan tomar las torres, güey. No te las dejan tomar, güey. Vamos a ver. ¿Lo van a dejar, güey? No mames. Vamos a ver el primer pick del equipo mexicano, güey. La cruzada ya. Giovanna, el tanque. A ver. ¿Qué nos tiene? Si saca Junkrat. ¡Oh! ¡Chinga tu madre! Señores, gracias, Derenash. ¡No mames! ¡No, no! ¡Ya, apágalo! Señores, ya llegaron a la final, güey. ¿Qué hicieron? ¡No mames, güey!
¡No, no, no! ¡No, no mames! ¡Ay, güey! ¡No! Agarraron a Junkrat, negro. Sí, lo tenían que piquear, güey. De Karkaí, Johanna. Control de masas y daño en área, ¿eh? Abusado con eso. Pero Samuro, güey, en este mapa, güey. Lástima que les quitaron el abatur, güey. Pero no, de todos modos, Samuro te va a tomar tres torres al mismo tiempo, güey. La vale, madre, güey. Aguas con estos güeyes, ¿eh? Bueno, con este, ahora sí, con este cabrón en especial, güey. No, ay, mames. Ay, mata lo que se viene, güey. No. Este no, rápido, no, güey, no, aplastante lo que acabamos de ver. Y estamos en Brasil, mata, ¿eh? No mames, güey. Dejaste el mejor pick para el mejor jugador libre, güey. No, güey, a ver con qué le van a salir, güey, qué tanque van a usar, güey. La tirande también es muy fuerte, güey, Sortercín con tirande, güey, aguas con este cabrón, ¿eh? Vamos a ver, quiero ver qué va a usar Corgan, güey, es lo que me interesa, güey. ¿Qué va a llevar, güey? ¿Qué pinche, qué gusto, ¿eh? Qué gusto, güey. Ahí está. Santification se viene, papá, ¿eh? Y el Hanzo, Matita, creo que... Ojalá y mis palabras no sean profetizadas, pero... Se acaba rápido este pedo, ¿eh? Ay, mata, güey, con lo que trae Dynasty ahorita, güey. Mames, cabrón. No mames, güey. Sonia de nuevo. Trader. Ah, no lo sé. Es la Tracer. El Alco 07 se va con Tracer, güey. Hacen una rotación. Lo que es Soel, que se fue a Genji la vez pasada, lo hizo muy bien. Se va a tanque, güey. Vamos a ver qué tal. Creo que Junkrat fue muy buen pick de parte del equipo mexicano. Vamos a ver cómo le afecta. Trae Hanzo. Y pues el último pick, damas y caballeros, por el pase a la gran final del TLHT. Ahí está Fénix. Dios mío, Fénix. Nos vamos a ir con Corgan, Samuro. Señores, prepárense para ver un espectáculo. Vamos a ver el equipo mexicano qué tanto logra contener a esta bestia. Se llama Derenash y unos cuatro, güey. Y con tres güeyes más de Derenash. Ay, que son tres. No mames, Derenash por tres, güey. No mames. Exacto, güey, sí. No. Señores, registren a su equipo a la quinta temporada del torneo latinoamericano. Ahora la tormenta es muy, muy posible que sea gratuito. Ay, nos vamos. Vamos a ver este video. Hola, amigos del Nexo. Soy Victoria. ¿Ya tienes listo tu equipo para esta quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta? Ya puedes pedir informes en nuestra página de Facebook Channel 46 Game, en donde podrás aclarar todas tus dudas acerca del torneo y recibir toda la información necesaria para registrarte. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Damas y caballeros, por el pase a la gran final del torneo latinoamericano Eres de la Tormenta, la bestia. Señores, el equipo brasileño Team Dynasty con la bestia Derenash. Ya está, sabemos lo que sabe hacer. Va a empezar a pegar directamente a lo que son las estructuras. Va a ser un pachangón esto que van a estar haciendo, güey. Va a ser rotación. Ya sabe que Alco 07 se subió en contra de México, que le acaba de quitar lo invicto de forma oficial al equipo brasileño, güey. Le quitan a Junkrat. A ver qué tal, papá. Se salva bien por Junkrat. Negrito, ¿cómo estás viendo la fiesta, güey? Matita, la verdad, güey,
Vamos a ver el Drenage por 3. En la parte superior en contra del Alco 07 contra Sonya, güey, va a estar un tiro interesante, pero no deben de descuidar al Drenage en absolutamente ningún minuto, güey. Ahora sí que este güey hay que hacerle marca doble, güey. No hay que dejarlo hacer absolutamente nada, güey. Morgan se lleva un Fénix y lo en contra de lo que es el Brun del Fénix con un Junkrat. Y en la parte de bot tenemos a lo que es a él con la Tracer, a lo que es el Medivh con lo que es este en esta ocasión con... Va con el de Karkain y lo que es el Masi con Johanna. Y de parte de Dynasty tenemos a Darren con lo que es Hanzo. Sortecina ahora va con la Tirande y lo que es el Roxis con el lo que es el Tirael. Papá, ya hacen los primeros campamentos, los calabacines. Ya hicieron los primeros campamentos. Rápidamente el equipo brasileño utilizando a tres héroes para sacarlos. Van a intentar tirarlo. Aguas, Hernández de chismoso, güey. México a nada de hacer algo que nos cagaríamos todos. Se lleva la primer kill. No la vi, perdón, güey. Perdón, señores. No la vi, güey. Derena se lleva la primer kill. Le hacen un doble focus. Reacciona el equipo mexicano, güey. Nos estamos perdiendo las kills, negro. Nos andamos comiendo los mocos, mata. Pero todo sea por lo que es la TLHT, papá. Hay que se le imaginen todos en su cabeza lo que acaba de hacer el Derenage por 3. Sí, increíble, increíble. También México reacciona, ¿eh? Ya con respecto al ping, aquí ya no hay pretextos. No le pudiste ganar a Brasil en 10 minutos como él te aplastó. Él te aplastó en 10 minutos, te hizo cagada, mierda. Pero México reacciona, tal vez no en mejor tiempo, pero en un tiempo claro, bastante considerable. Y al fin y al cabo, le quitaste lo invicto, güey, ¿no? Exactamente, Matita. Y pues se vienen los primeros los calabacines en la parte de bot. Y se viene el Drenage por 20, ¿no? Ahí viene el Drenage por 20. No lo dejarás absolutamente agarrar lo que es la torre del lado de lo que es Fénix, güey. Este güey va a estarse clonando como la caca, güey. Así, tal cual. Y pues Fénix se lo van a llevar. Uy, teletransportación muy bien por Corgan. Se zafa, ¿eh? Ya bien. De haber mandado a su... Justamente le manda al lado derecho sus clones para evitar que tengan posición. ¡Qué bien por Junkrat! ¡Retrasa! ¡Bien por Junkrat! ¡Retrasa la posesión, güey! De que Derenas fuera a hacer sus tonterías. Vámonos en la parte de abajo. ¡Viene el equipo mexicano! ¡Me está agradando! ¡Bien por Tracer haciendo el daño correspondiente! ¡Buen stun en la parte posterior! ¡Tracer va a caer! ¡Va Derenas por ella! ¡Dice Derenas! ¡Vente, papi! ¡Saqueando! ¡No te hagas pendejo! ¡Buena kill! ¡Se llevan bien el equipo brasileño! ¡Está con madre! ¡La gran semifinal! ¡Se van a llevar una doble kill! ¡Derenas echa para atrás! ¡Ay, negro! ¡Hinches, güey! Ay, cabrones, vamos empezando apenas, güey. Ya le bajaron los primeros ahí con las dos tomas de torres, 32 a 36, Matita. Derenas y Sortensin y toda la constelación brasileña con Roxis, Corrigan y lo que es The Rep vienen en busca de venganza. Y este mapa es rapidísimo, güey, con un Zamuro por 3, güey, no mames. Puta madre, negro, se me están yendo todas las kills, cabrón. ¿Qué está pasando? Es que quiero... Tengo que ver a Derenash porque es un puto espectáculo, pero en sí el equipo, güey, se anda moviendo muy bien. Este no es nada más Derenash, güey. O sea, todo el equipo brasileño, madres, güey. ¿Quién nos escribe, negrito? Ay, cabrón, a ver, ¿qué me dicen acá la gente en Facebook? A ver, ¿qué chingados dice? Gary Zamorano, Derenash, Main, Zamuro. Giovanni, ¿por qué tiene la voz de Samwise? Dice Andrés Felipe Páez Tapia, Dynasty es mexicano. Sí, papá, está en mexicano como los frijoles. Ándale. Así. Oscar Los Díaz Ortiz, están mal las banderas, mata, no seas pendejo y cámbialas. Ay, perdón. Es que ando muy emocionado, güey. No le quiero poner pausa. Negro, ponle pausa al partido. No, chingan a su madre, no, así nos vamos. Así nos vamos. Vámonos a darle. Tenemos enfrentamiento en la parte de abajo. Quizás se lleven una buena kill. No, el equipo mexicano está jugándole al 2x2, a lo que es Derenas y su banda de ranfleros. Ay, papá, se va por Fénix. Parpadea de parte de Fénix. Va a haber robo. Ya llegó Derenas a intentar llevar una kill en la parte posterior. Ya va directamente. Uy, se echan para atrás, güey. Va a haber robo de mercenario. No. Espérate. Todavía no, güey. Sí. Valió verga. Uy, mala Tracer ahí, ¿eh? Uy, se va. Hijo de pinche Hanzo, güey, le quitaron a Junkrat. Dice, me vale 2 kilos de longaniza, güey, es... Ay, se cae de hocico el güey, el Minos, ahí va el Drenage. ¿A dónde vas?
¿A dónde vas? Yo voy a tomar esto y va por todo el dedo. Ya va a hacer sus cochinadas, mata, ¿eh? Ya va a hacer sus cochinadas. Vienen todos los tiros directamente a lo que es main, güey. Otros cuatro más. El equipo mexicano no está jugando mal. El pedo es que se aventó a Zamuro. El pinche tira él, güey. La bestia, ¿eh? Se van a llevar quizás una kill. No mames, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Bien por Tirande. Ya por fin me la tiraron, Iván. Uf, negro, esto está riquísimo. Las banderas se me movieron, una disculpa. Ahorita vamos a hacer ahí una modificación, güey. No hay pedo, güey. El espectáculo de drenaje y Dynasty Gaming, tú tranquilo, papá. Ahorita son mexicanos, güey. Ahorita son tranquilo. Mexicanos, va a ganar México, güey. Que me lleva la chingada, güey. Pinche madre, güey. Espérame, negro. Esto es lo que me hace putar. Lo voy a cambiar. Estaba aquí el problema de cambiar. Leo los comentarios. Yo te leo los comentarios por mientras en lo que tú haces ahí todo de desmadre para que la gente no se encabrone. Dice, no, nunca mueran por un campamento, de Quintana. Andas Felipe Tomás, dice, por eso preguntaba, dice. Por acá por la parte de Facebook dice Agustín. Dice Alfonso Molina, mata, las banderas están mal. Ya las pusimos. Ahí, papá, ya las pusimos, perdón, no se encabronen. Wilson Quispe, las banderas mata, ya no se cae. Ah, ya están. Queremos hacer a Dynasty mexicano. Queremos que un equipo mexicano llegara a la final, cabrones, chingano, entienden el directo que. ¡Ah! Ya está. Dice Alejandro Catalay, dice, matan esta, mata, están muy distraídos, no muestran a tiempo. Es que no se muestran ellos, güey. Es que nosotros estamos en el año 3084 y ellos están en 2019, güey. Es lo que está pasando. Nosotros estamos bien. ¡Otra kill que se me va, güey! Hay mucha rotación, güey. Hay mucha rotación por ambos equipos. Imparable. Ya súbete. Súbete, papi, ¿no? Bien, buena recepción ahí, lo que es a él haciéndolo bien con Tracer, haciendo el daño suficiente, se tiene que retroceder ahí el jugador mexicano, tiene ventaja numérica después de que el equipo mexicano se lleve una kill, papá. Buena de parte del equipo mexicano. Esto no se ha acabado, negro. Tiros a la torre, 32 a 28, son solamente 4, güey. Estos güeyes, ¿cómo le tienen miedo a las sombras de Derenas, güey? Nada más ven una sombra y no hay pedo, pues tú tírala. No, güey, de eso que no se ve, cabrón. Ya estoy aquí con mi pinche pánico que hasta me pido 5, güey. No he regresado, cabrón. Oh, se viene enfrentamiento, mata. Negro. Sería el tiro. 4 tiros más. Va a caer posiblemente el jugador brasileño. Ay. No. Viene el equipo brasileño. Ya tiene 32 a 24, güey. Está jugando bien México, Está jugando bien México. Se me cayeron mis dos casters. Chingada madre, gracias Deporte Digital por este gran internet que tenemos. Bien por Tracer, bien por Tracer. No mames, repito, el healer que trae el equipo brasileño es de otro mundo. Ven una sombra, saben que es de Renal, dicen, no hay pedo, igual y no es, tú tírale, güey. Lo pago, dice, échamelo, Vichy. Es el puto pedo, no, yo lo pago. Ay, Matita, lo que se viene, cabrón. Ay. Siguen empujando, ya van por Derenas, se va a ir, saben que es él, igual y no es, se va a transposicionar, está en la parte baja, güey. Sigue haciendo sus tonterías, el buen Derenas, ya se fue Zamuro, al parecer, dice no está, pero sí está, güey. Se llevan otra kill, chingada madre, me estoy perdiendo de todas las kills. Ya Derenas, ya está en la parte de abajo, ya tiró, va a ir por Tracer, no, aquí ando, que sí, que no. Bien por Jungrat. Mames, nivel 13, nivel 12. México no se ha alejado, negro. México no se ha alejado, güey. Es que están tomando las grandes partes de lo que es la partida. Dicen, a ver, vamos a hacerle una prueba al mata para hacer kills en cuanto no nos vea el güey. Así, están jugando sucio contigo, mata, la verdad, güey. La verdad, güey. Pinches malos amigos, güey. Uy, qué buena atracción de parte del tanque del equipo mexicano. Ahí el triángulo no logra tener un sostén, güey. Se le avienta con todo. Bien, bien, Tracer a intentar bajarme ese tanque a punta de plomazos. O sea, ahí viene lo que es Zamuro, aguas. Se va, sí, ya es Derenas. Tú sabes, cuando llega una sombra de Zamuro, mejor tírala, güey. Tú tírale, no vaya a ser que me vaya a aparecer la bestia por acá, güey. Oh, tú pégale, pero no te la creas, güey. No, se la acaban de llevar, negro. 3 tiros más, 4 tiros más, 16 a 32. La mitad de Derenas los trae como locos. Vienes a Tracer, le avienta todo lo que puede sobre lo que es el tanque. Sigue haciendo experiencia. Dios, Derenas, con ese Zamuro. Está siendo implacable ese Derenas. Está siendo implacable, güey.
Ay, no, ¿por qué no le banearon ni en este mapa, güey? De hecho, fue con el que se estrenó. No, en este no fue, güey, fue en el pasado, justamente el mismo. Se avienta con todo, dice Deren Ash, ahora sí, puto, soy yo, no creas que era mi sombra, aquí estoy, papi, y te sigo dando. De frente, Deren Ash, se tiene que echar para atrás, se tiene que echar para atrás, se está aventando el 1-1, Deren Ash vuelve a sacar a lo que son sus tres clones, sigue haciendo lo propio, estamos 1-1, no, me regresé a... Bien, buena llanta de parte de Junkrat, tómala para todos. Fénix va a utilizar el ultimate. ¡Uy! Se alcanza a llevar a Tracer. No tenía el salto en el tiempo. Viene Deren Ash por atrás. Eres un desgraciado, Deren Ash, ya vente para atrás, papi. Van a tirar y haciendo experiencia. Bestialidad de control que está haciendo el equipo brasileño. México no se está viendo mal, güey. Pero la neta, no. Haz otro nivel, güey. Es de otro pinche planeta este cabrón, el de Deren Ash, con el Samuro, güey. Sin o sea, también lo que está haciendo su equipo también es una cosa increíble, güey. Pero este güey le dejas el Samuro, güey. Y en este mapa, güey, mira la santificación. No, una mamada, güey. Ay, Matita. Lo que nos viene, papacito hermoso. Lo que nos viene ya acabó. Ya arrasamos el minuto 12. Nivel 15, nivel 14. México no se ha alejado. Van por Samuro. Samuro utiliza. Ya está teniendo Samuro los propios tiros. Ya se transportó acá en chinga. Uno se me apendeja y ya está ahí en la parte frontal, güey. De forma inmediata lo que está haciendo Deren Ash México. Saca los tiros. Se van a llevar una kill. Lo van a tirar bien por México. Se alcanza a llevar una kill suficiente. Van por Deren Ash en la parte de atrás. Se zafa. Dios, Deren Ash ya estaba acá. Hijo de la chingada. El pedo de castearle a este cabrón, güey, es el manejo de la propia pantalla. O sea... ¡Neta! Es que por estar enfocando a ese güey, los otros güey están haciendo un desvergue abajo, güey. ¡No, mames! En otra línea, güey. Ese es el pedo con este cabrón cuando usa Samuro, güey. O sea, está siguiendo a él y en chinga está con la sombra en otro punto del mapa, güey. Sí, ese es el pedo. se desenfoca un poquito la cámara, güey. O sea, no crean que es con maldad de no enfocar las kill, muchachos. Hijo de la verga, ahí va Deren Ash, va justamente por lo que es Junkrat. No mames, eres una bestia, güey, ya. Y se zafan, chinga, ya está acá Deren Ash. Maldito seas, maldito seas, te lo digo, Deren Ash, eres una bestia. No mames. Maldita la hora en que aprendiste a usar a Samuro, cabrón, No sé en qué momento, güey. Ya está haciendo, la sombra empezó a hacer, güey, Deren Ash solito lo que era el boss, güey. Vio que lo estaban viendo, se regresa, dice, ya no ando aquí, ando por allá, papi. Y ay, qué buena flecha, no le da a nadie, no le da a nadie esa flecha. Absorbe todo el daño, lo que es ese Fénix. Intentando bien por Junkrat, dase los calabacines en la parte posterior. No van a tirarle nada, que no te vayas, papi. Buena tracción, la tiraron todo, güey. ¿Y qué te crees? Que Samuro está haciendo el boss, él solito, güey. Ese sí, sin pedos lo puede hacer, güey. Y luego lo controla ese cabrón. No mames, aviéntale tres bosses si quieren y a los tres se los infecuta, güey. Aguas con Deren Ash, mata, creo que él quiere acabar ya, güey. Mira, está viendo se Alco acabó, 07, papá. Alco 07 nada más lo está vigilando, güey. Ya lleva más de medio boss, güey. Ya cayó Fénix, bien por México, güey. Atención, lo va a hacer para atrás, güey. Aguas. Mames, o sea, un güey. ¡No mames, güey! Lo que acabo de ver, Deren Ash acaba de hacer el boss. Y no solamente con hacer el boss, también se lleva una kill y va contra otro, güey. Dios mío, hay que vetarle los dedos a Samuro con Deren Ash. O sea, va por otra kill, güey. No, y haciendo el boss, sigue haciendo el boss Deren Ash, güey. O sea, Deren Ash hace el boss, Deren Ash obliga... No mames, obliga a que estén haciendo lo que es este... ¡No te pases de verga, güey! ¡No mames, güey! Ay, no mames con esto. Pinche mata, güey, me asustaste, culero. No, esto no se vale, güey. Esto no se vale, güey. Neta, esto no se vale. Ya te vas a llevar tu balón, ya. No, güey, no mames, güey. No mames. O sea, güey, un cabrón hace el boss solo. Mata a dos güeyes, le avientan dos ultis y se va. Ay,
La TLT, papá. ¿Qué más te puedo decir? Así, sencillito. Se acaba, papá. Se acaba. Matita, ¿qué clase de cabrones estamos viendo, Mata? Cuéntame, güey. Dame tu opinión, güey. Rocha, ¿y sigues? Necesito, Mata. Rocha, ¿y sigues? Oye, fue el Rocha. Sí, aquí sigo, papá. Aquí sigo viendo al TNH. Híjoles. ¿Qué viste, Rocha, güey? Todavía se dio el lujo de ir a alcanzar ese Yunra. No mames, guárdalo, negro. No, es un puerco ese Drenage, no. Le dio un baile a la Sonia que lo estaba campeando para poder reventarlo y robarle el boss. Sí, güey. Llega el Junkrat, según hacer el paro, hacer a terminar el trabajo. Le da el baile también, todavía me lo alcanza de mientras está tirando la ulti, hijo. No, este no tiene madre. Este no tiene madre, güey. No mames. No, güey. El Tatancio dice: aquí faltan dedos y mente para contener un somuro. A ver si tú puedes, güey. No mames, güey. Si tú puedes, aviéntate un uno contra uno, güey. No mames, güey. Pues a como va, Matita, creo que va a ser servidor y mapa de Dynasty 10. Y nos vamos a lo que es el quinto partido, No, pendejo, ya acabó, güey. Esas tres mapas. Esa por tres eso. Mapas. Ah, ya. No. ¿Te refieres a la final o a qué? Sí. No. Ay, hijo de la chingada, güey. Ya. Pues le quitaron la ilusión, pero Fénix, güey, bien plantando cara, papacito hermoso, Fénix ya le dijo. Bien, güey, sacándole una partida. Sí, le saca lo invicto, güey. O sea. Lo que no pudo Ballbreakers, güey. Ballbreakers no pudo, güey. Nadie, güey. Nadie. Fénix, güey. Felicidades y con los refuerzos que viene, güey. Más peligrosos, cabrones, Ay, Matita. Aquí la gente, güey. Mira, escucha, la gente ya anda diciendo cómo contelearlo, güey. O sea, a ver, no mamen. El Gian que jugó contra él. Gian te hizo cagada, güey. Te hizo cagada, güey. Son contereables sin problema. Chinga tu madre. Pone Samuro, Tracer, Ceratul y Lidan. Son contereables sin problema. Mira, Gian, cierre el hocico, güey. A ti te hicieron cagada, güey. Ya estás muerto. Estás muerto. No mames, güey. Ay. Ay, pinche Gian. Es que lo ponen. O sea, uno de fuera dice: no, pues le puede meter esto. Pero, güey. Ya estando ahí es otro pedo, es otra pinche presión. Y luego el cabrón que tienes de frente no es cualquier baboso con Samuro, o sea. Ok, por decir, ok, lo contereaste al Drenage, güey. Pero los otros cuatro cabrones, ¿qué? Me dice el ¿cómo Gian, le haces, güey? Me dice el Gian, güey. Tú no tienes idea del juego, mejor cállate ¿qué tú. ¿Qué te dice, güey? No te enojes, Gian, no te enojes. Está bien, Gian, está bien. Suerte, cabrón. Ya me llevo mi balón. Gian, no te enojes. Te mando un besito. Ya te mando. Mira, Gian, eres gran maestro, papi. Nadie va a decir que no. Está bien, tienes toda la razón. Tú traes para reventar a estos pinches mancos. Pero donde no llegues, cabrón. Yo sí te voy a hacer bullying, No el mata, yo sí. No es cierto, papá. Tú tienes todo, pinche Gian. Échale ganas, papacito. Rífese, papá. Hoy juega Gian, Hoy juega Gian, güey. Sí, por eso te digo que tiene enfrente también a alguien bravo. No mames, sí, a Soul del Predator. Gian, hoy mira, Gian. Hoy cállame el hocico ganándole al campeón del continente. Cállame el hocico, güey. Sí, Gian, ahí contaréle todo lo que quieras, güey. Mira, no te voy a decir nada, órale. Gian, me cae de más, gánale a Soul del Predator. Llega a la final y gánale a Dynasty. Me callo el hocico. Te pongo a pedir. Te mando a pedir una pinche foto. Te ponemos una puta imagen. Y te ponemos el mejor jugador de Héroes de la Tormenta. Un altar. Neta. Hazlo. Un marquito y todo bien mamalón. ¡Ah, no mames! ¿Qué ponen? Y saludos y besos gratis por el mata. Todo un año, güey. Ándale. Qué vale. Toda la próxima temporada, Gian. Pinche ofertón, papá. Ni en la comer, güey. Así. ¿Qué tranza? ¿Cómo ves?
¿Vas a querer o se lo echamos a los perros? Tú dinos, Pichillan. ¿Qué nos dicen, mi estimado Minos, allá? ¿Qué nos escriben? Pero échale ganas a tus comentarios. Échale ganas. Minos. ¿Cómo? Si lo estuvieran disfrutando, güey. Mi querido Matita nos dice: Axel Barba, se prendió esto. Alfonso Molina mata. Las banderas están mal. Estoy lo mismo. Dice: Viduchis, la emoción que le mete mata a las partidas. Sin duda, el mejor caster de la TDHT. Me la pelan todos. Este Axel Barba, guardadito en mi corazón. Esta partida, papá. Axel Barba, gracias, TLHT. Por acá por Twitch tenemos... ¿Qué acá... que te cuesta picarte la cola, güey? Échale. Dice acá el Tatancio, dice... Jan, ya valiste verga. Dice Jan, te papá. Cuelgas en tu cuarto. Dice Lucho Pai, el par de weones negativos. El Giro KAPK dice Axelos 94. ¿Cuáles serían esos tres teams? Lucho Pai, dejen de hablar y pónganse a transmitir partidas. Par de viejos peleando como niños. Ya dice, ya juega Papá Di Blanc y es el Trollix, Chatty Gamer. Y por último dice Giro AQP. Ningún team de LATAM le dura más de 15 minutos a Heroes Hearts of Tempo Storm. Pues que te digo. Pues que te digo, ¿no? Pues, yo. Pero ¿sabes cómo es la gente, güey? Escucha, Cuando estaba comenzando el TLHT, güey, la gente escribía y decía: ninguno de estos equipos le gana al campeón del continente. Que era Sixen. Llega a Fratres y le gana. No, decían, ni siquiera hay equipos de estos en HGC. Ándale, decían, ni siquiera estos equipos llegan al HCG, a las top de HCG. Órale. Llega Fratres, gana la HCG en el norte del continente, en la TAM. Y ahora vienen todos los equipos puercos del continente. Y ahora, ¿saben qué? Ninguno de estos, o sea, qué pinche mentalidad, güey, de querer... desprestigiar a los jugadores, a los equipos, a su desarrollo. Tenemos aquí, no nada más pasa en la TLHT, pasa lo mismo en la LPL. Ahorita tenemos a las bestias en la LPL, la neta. Ayer entraron jugadores profesionales de alto nivel a mandarle un mensaje al bicampeón, tremendo. Y es lo mismo aquí. Tenemos una educación de decir, hay cosas mejores, y cuando se empata o se logra eso, hay algo mejor. Siempre la gente no ve el desarrollo que hemos tenido en tercera fuerza, no ve el desarrollo que hemos tenido en segunda, no ve el desarrollo que hemos tenido en primera. El chiste es decir que hay algo mejor y que esto vale madre, así. Pues si esto vale madre, como señores... Como dice por ahí, no hay peor... Ah, sí, no, sí. Como dicen por ahí, Matita, a que ver, no hay peor que un latinoamericano que otro latinoamericano. Así, güey. Los voy a poner, si hay cosas mejores, y se lo voy a decir a todos ustedes, si hay cosas mejores que el TLHT, ¿por qué sigue vivo? Ah, exacto. ¿Por qué si hay mejores cosas que el torneo latinoamericano Ares de la Tormenta y sus jugadores, por qué lo vienen a ver? ¿Por qué si hay mejores cosas que el torneo latinoamericano Eres la Tormenta? ¿Por qué se registran más de 90 equipos de todo el continente? ¿Por qué van a seguir la quinta temporada, güey? ¿Por qué hay quinta temporada mientras que otros torneos se caen? Exacto. Hay que creer en Latinoamérica, por eso los eSports en América Latina valen para dos cosas. Tan. Me molesta, de verdad, esos comentarios absurdos, güey. No, güey, es mejor. Pues sí, es mejor, cabrón, pero tú no juegas con ellos. No, el Real Madrid hace mierda al Barça, digo, a las Águilas del América.
o el Boca Juniors. Sí, pero tú no juegas con ni en el Barcelona, ni en el Real Madrid, ni en la ni en el América, ni en el Boca Juniors. Ni con los valedores de Iztacalco, ni ahí, güey. Sí, al único, güey, que aquí tiene las bolas y tiene para decir y sostener es Gian. Es el único que le digo, va, Gian, va. No te tiro mierda porque tienes razón. Es un jugador de primera fuerza y está en la semifinal. Sí, Gian. Pero los demás que anden de putos hocicones, de cuates. Neta. Ay, por eso los tienen como región emergente, güey. Sí. Por esas cosas. A ver, dice el Jans. Estás pendejo, Mata, mejor cállate. No estamos criticando el torneo, estamos criticando tus comentarios, pendejos. Pues muchas gracias, Jans. Gracias, de verdad. Qué bueno que creas lo que creas. Y te agradezco. Gracias a ti. Hay desarrollo en Latinoamérica. Créeme que tú aportas mucho, mi buen Jans. Eres parte fundamental para el desarrollo de este videojuego. Lo que tú haces por la comunidad es fantástico. Yo me cae de madres que me salgo y digo, wow, lo que haces es fantástico, ¿eh? Lo que tú haces por el videojuego es increíble, ¿eh? Pone aquí el Iron. Creo que cualquier bronce sabe más del juego que tú, Mata. Es posible, ¿eh? Y también, Hiro, también lo que tú haces por el videojuego es fantástico en Latinoamérica. De hecho, el videojuego sigue gracias a ti. A ustedes dos, no hombre, cómo vivieras. Uf. Voy a leer, dice, y yo igual lo veo en la siguiente temporada, pero puta que aburren con sus peleas de mala muerte y cuando tratan de... Ya no alcancé a leer. Bueno, dice Lucho Men, jajaja, ya deja los weas, me dice Mata, no te enfrasques, dice, entonces solo valen los comentarios de los grandes maestros. No valen los comentarios de los grandes maestros, valen los comentarios de todos, por eso hasta los estoy leyendo, de verdad, los estoy leyendo, y los leo, y los leo con gusto, todos son leídos, pero lo que sí no me gusta es de que hay gente que critica sin aportar. ¿Cuál de esos dos jugadores que dicen... Y puede ser, y lo digo, sinceramente, señores, yo Mata Omega, creo que soy oro en Héroes de la Tormenta, pero un oro está, al igual que otros grandes casters, estamos aportando para la comunidad. Créanme que si nosotros sacamos el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta, ¿qué va a pasar? Dice, ya empieza la tira de la mierda. El Gian dice, alimenta mi alma. Dice, vienen bien flamers hoy. Dice Lucho, no jodas, yo siempre puiteo esas mierdas. Hacen, y cuando hacen peleas, los competidores solo no leen. No entendí, qué chillones estos mens. Bueno, señores, pues nos vamos a despedir. Gracias a todos, sabemos de que no somos los mejores. Sabemos que hay grandes comentaristas, pero esos comentaristas en este momento no están transmitiendo nada. Sabemos que hay mejores personas, hay grandes torneos, como déjate digo uno más grande, déjate digo como cuál es más grande que el TLHT. No, pues no hay, simple y sencillamente. No somos los mejores casters, no lo somos. No somos los mejores, los que ustedes quisieran. No los hay, no hay, señores, no hay, ya se retiraron, no hay. Estamos los que estamos y es lo que tenemos. Seamos malos o seamos buenos, es lo que hay y lo hacemos con mucho gusto, ¿vale? Dice, aquí está el Mata, dice que casté el Trollix. Eso es el Flama, dice, por eso el Matita lo queremos. Tatancio dice, no, ahí dice... Pues no sé si me quieran o no, no sé si estén felices o no conmigo. Si no les gusta, lo voy a decir con corazón, ayúdenos, de verdad, ayúdenos. Manden mensaje a Deporte Digital y digan, yo lo sé hacer mejor que Mata y los contratamos. De verdad, no estoy diciendo otra cosa. Sean casters, siéntense aquí horas atrás de una plataforma a escuchar, a hablar lo que sepan o lo que no sepan. Háganlo, los invitamos, los contratamos,
Bueno, después de que veamos unas ciertas cuestiones administrativas, los contratamos. Pero es muy fácil sentarse, porque ahora ya no nada más decimos que los equipos son mejores en otro lado. Ahora decimos que los casters son mejores en otro lado. Sí, está bien. Hay mejores equipos, hay mejores casters, hay mejor en otro lado. Pero ustedes no son parte de ello. El día que ustedes sean parte de ello, pueden venir y decirnos, así no se hacen las cosas, se hacen así y asado. ¿Me explico? No estoy diciendo que están mal o están bien. Es muy fácil sentarse del otro lado, decir que hay cosas mejores, pero que ustedes no son parte de ellos. Es como decir, un pinche bocho, pinche carro feo que tienes, está mejor un BMW. Ah, ¿tú tienes un BMW? Ah, no, no tengo un BMW, tengo una bici. Y aquellos jugadores que dicen, es que... No tengo carro. Sí, no tengo carro, pero es mejor un BMW. Sí, pero yo tengo un bocho, yo tengo un Volkswagen y me sirve y yo lo traigo. Y es muy fácil agarrar y decir, mata, tú no sabes nada del videojuego. Ok, dime tú qué estás aportando para Héroes de la Tormenta. Dime qué estás aportando tú. Dice, mata, tú aportas mil veces más que el pelotudo de Gian. No, el Gian no tengo pedos, que si es un simple jugador de mierda. Carreado jugadores, hay miles de casters que le meten huevos y pasión, hay pocos. Dice, yo tengo carro y una bici el Tatancio, ¿qué debo de hacer? Chica tu madre, qué jugoso. Dice, yo tengo una patineta. Mira, Gian no está mal, Gian nunca dijo nada negativo. No, Gian dijo que es muy fácil conterearlo, está bien, Gian va a jugar la semifinal porque él tiene fundamentos, sí, para hacerlo. Tiene fundamentos porque él es parte de esto. Él es parte de esto. Si Tatancio me da su opinión, también lo leo, porque él fue parte de esto en esta temporada. Si Rocha, y se lo pregunto, Rocha, tú como gran jugador top de tercera fuerza, ¿cómo ves? Porque valen los de tercera fuerza. Pero que venga gente ajena, que no tiene ni vergas que hacer, a criticar a nuestros jugadores, a criticar nuestro casteo, está bien, los leo, pero tampoco se pasen de chorizo diciendo hay cosas mejores. ¡Las hay! ¡Claro que las hay! ¡Nadie va a negar! Mata es un neófito en Héroes de la Tormenta. Pónganme en StarCraft y los hago cagada. Pónganme en Overwatch y los hago cagada. Pónganme en Gears of War y los hago cagada. Héroes de la Tormenta no. Pero yo estoy aquí para aportar. Si quieren ser mejores, si quieren ser mejor que yo, es lógico que van a ser mejor que yo. Nadie lo va a negar. Son mejores, hay mil personas. Pero algo que quiero que recuerden: hemos entrevistado a grandes maestros y no saben ni hablar. No saben ni hablar. Para ser caster no necesitas ser el de mayor conocimiento, pero sí que la gente esté feliz de cómo casteas. Son diferentes cosas. Una es ser caster y otra cosa es ser jugador. Negrito, ¿algo que quieras comentar? Sí, pues mira, tan fácil como es así, mata, para cerrar todo esto. Ok, hay grandes casters y mejores de todo eso, muchachos, pero ¿cuántos de ellos se dan el tiempo de escucharlos y leerlos en la transmisión y darles una respuesta en el momento? Quiero que me respondan en qué team, en qué liga lo hacen inmediatamente y son escuchados tal cual el comentario como ustedes lo dan. Y se los dice yo, que ahorita soy el actual jefe de casters de Deporte Digital. Eso es la primera parte, lo primero que les exijo a todos los muchachos que estén casteando. Todos los comentarios como vengan, con mentadas de madres directas, con todos los van a leer. ¿Quién se da la oportunidad o quién se da el tiempo para estarlos leyendo en cada una de las plataformas que todos ustedes escriben? Díganme, muchachos. ¿Hay algo que quieres decir de eso? Hay algo que quieres decir de eso. Adelante, papá. Aquí critiquen en mala onda o en buena onda, los leemos, Neta. Exacto. Yo escribí en una transmisión de una empresa que es nuestro rival. Lo escribí y se quedaron callados. No me leyeron, me saltaron sabiendo quién soy. Le puse buenas tardes, mi bendición. No fui ni a tirarles cagada, ni mucho menos. Se saltaron. Si aquí viene Aulox, claro. Si viene Aulox y escribe, lo leo. Si viene Mele, que es de la Gear Launch, lo leo. Hasta le doy su lugar y le doy su respeto, porque son gente que dan, aportan a la comunidad. No están de pinches flamers diciendo nada más
qué el otro carro es mejor. No tiene ni carro, señores. Me explico, ¿no? Igual sí tiene carro. Pero bueno, ¿cómo claro. se nos va una no, alegría no, y de es, un equipo? Es importante también, o sea, dejarlo en claro, muchachos. Tanto un jugador de tercera como un gran maestro, güey, todos son importantes, güey, porque todos son escuchados, todos son transmitidos de la misma manera. Y le digo, si ustedes creen, o sea, yo tampoco me considero el mejor caster del mundo, ni el Mata, ni lo seré, pero somos visionarios en que esto está creciendo de una manera exponencial inmensa, güey. Y van a llegar gentes que digan eso y que lo vuelvan a repetir constantemente en alguna otra final, en otra plataforma, en otro videojuego. Pero díganme ustedes cuántos de todas las ligas que se meten, en todos los torneos que se meten, cuántos de ellos los leen, güey. Y los que los leen ahorita actualmente, los torneos que se están haciendo, es porque ya se crearon a una costumbre que nosotros hicimos. A una costumbre de que nosotros fuimos groseros, ellos ya les meten groserías. Y nosotros somos los primeros en apoyar a los torneos que se están haciendo y contiendas para ganarse un boleto también a lo que es la TLHT. Pues sí, vamos a ser menos, güey. Vamos a monopolizarte. No. Somos de la idea de que crecemos y crecemos, que todos los que quieran apoyar y quieran aportar, son bienvenidos. Dice el D-Blank, ya mata. Mira. D-Blank dice: ya mándalos a la verga, pinches chamacos pendejos, güey. Eres el mejor. Que te lo diga un campeón del continente. Para mí es más que suficiente. Pues ahí está, güey. Para mí que me ahí lo está, diga wey. Un campeón del continente como es D-Blank. Es más que suficiente. Y me vale mucho lo que diga una señorita a lo que valga un gran maestro como es de la talla de D-Blank. Gracias. Sí, soy grosero. Sí, soy muy apasionado. Sí, soy muy expresivo. Sí, una disculpa. No soy el mejor caster. Sí, no soy el mejor caster. No soy la mejor persona. No soy la mejor persona. No es el mejor torneo en América Latina. Ay, sí, es mentira. Bueno, nadie lo ha dudado. El TLHT es el mejor torneo. Y pues es lo que hay. De verdad, es lo que hay. No hay más. No hay más. No hay más. Si ustedes quieren ser parte de esto, los invito. De verdad, se les paga cada vez que se sienten a castear. Si creen ser mejor caster, aunque tengan mucho conocimiento y creen lograr pasar ese conocimiento, adelante. De verdad, están invitados. Yo le he dicho y se lo dije a Kikele, se lo dije a Ulox, que quisiéramos acá con nosotros, güey. No hemos llegado a ningún acuerdo económico. Y pues lo ponemos aquí. Si con eso ustedes se sienten feliz. Con eso, si ustedes sienten que Aulox es mejor, y es mejor, nadie va a dudar que es mejor caster que yo. ¿Por qué? Porque conoce más, tiene más tiempo en el ámbito, güey. Conoce más la historia de Héroes de la Tormenta, sabe más que yo en todos los aspectos de Héroes de la Tormenta. Aulox tiene su propio torneo, el cual yo he dicho, señores, regístrense a la taberna, me parece que se llama, al beer, o no sé cómo se llama. For the beer. Regístrense. Lamentablemente para Ulox se cayó el torneo. Ya no hay torneos. El único torneo que hay aquí se llama TLHT. Y bueno, no es el único, es una bestia. O sea, es una bestia de torneo. Pero no hay. Va a seguir. Y va a seguir. Hay casters. Son lo que hay. Si no les gusta, ayúdenos. Publiquen. Métanse a castear. Hagan su propio torneo. Deporte Digital hace que sus campeones sean gratuitos dentro del TLHT. O sea, hay muchas formas. Estamos aquí para aportar. Dejen estar de putos diciendo, es que hay mejores cosas. Sí. Ayúdenos a que sean mejor las cosas. Ya vámonos, ¿no, papi? Vámonos, porque te quiero ir a tomar una pinche agua, güey. Tranquilito, güey. Ya, la chingada. Bueno, señores, nos vamos a ver justamente. Ya nos dieron mapa y, servidor, el equipo campeón del continente, Thunder Predator. Nos vamos a ir al norte de Estados Unidos. Un besito para el Wendy Blank. Nos pone centro de Estados Unidos. Y vamos a regresar en 40 minutos, 35 minutos. Vamos por aquí, Thunder Predator en contra de Ball Breakers. Jugadores que tienen mucho peso específico en la comunidad para decir y opinar lo que ellos consideren, porque aportan a la comunidad, no es. Simplemente andan diciendo, no, es que hay cosas mejores, nadie lo va a negar, ¿no? Vámonos, negrito, ¿no?
Vámonos, papá. Y pues, antes, cuando digan cosas, díganlas con fundamento, muchachos. Échenle ganas y si hay algo mejor, explótenlo y háganlo grande. Sí, vénganse, ayúdenos a hacer crecer esto. Claro, vámonos, Matita. Cuídense mucho, Rochita, ¿sigues por ahí o ya te fuiste? Aquí ando, papacito, escuchándote, escuchándolos a los dos, la verdad. Es que pena estos comentarios. Pues, digo, pero son leídos, decimos, y son leídos, ¿eh? Y son leídos, güey. ¿No? Y son leídos, güey. Exactamente. Y se los pongo así, chavos. Lo que dice Mata es verdad. Yo empecé como un viewer. Yo empecé viendo la LPL. Y hoy trabajo lado a lado con el Negrito, con el Mata, y ahora soy líder de proyecto con la Liga América. Aquí los invitamos a trabajar. Aquí no hay mentiras, aquí no hay nada de eso. O sea, de verdad, si quieren aportar, vengan con nosotros. Mira, voy a decir algo que le va a doler a muchos. ¿Qué pasó con los ganadores de la Voz Blizzard, Negro? O tú... A ver, Negro, ¿qué pasó con los ganadores de Voz Blizzard? Lord Max. Ahí les va. Y lo que es Titán, güey. ¿Qué pasó con ellos? Ahí les va, muchachos. La supuesta Voz Blizzard, que iba a ser una cosa, el top, así, lo máximo y todo eso. Nomás les dieron unos premios, güey. Ni siquiera los han invitado a castear en un torneo oficial de ellos. ¿Y qué pasó? Ok, Titán, pues le dieron su premio y todo, bla, bla, bla. No unos sé audífonos. Unos audífonos, una marca, dos gancitos, tres patadas en el culo y vámonos. ¿Qué hicimos deporte digital en el instante, güey? Pues va, órale, cabrón. Como tú, como allá no se acabó lo de la HGC y todo eso, no pasó absolutamente nada. Vino y él dijo, ¿sabes qué? Deporte digital, quiero hacer la prueba para poder entrar a castear con ustedes. Te da la oportunidad, él está en prácticas constantes con nosotros y ahí lo tienen en los todos los viernes, sábados y principalmente en lo que es la Liga Americana de Overwatch. Ayer estuvo también en lo que es la LPL y es aquí donde el muchacho ahí está y está a gusto. Yo ya tuve la oportunidad de hablar con él personalmente y con todos ellos. Lord Max, la misma situación. Él quedó como la Voz Blizzard de lo que es el juego de Warcraft. La misma situación, se ganó su premio y no ha pasado absolutamente nada. Y aquí lo tenemos como caster principal de lo que es Segunda Fuerza y va a narrar la siguiente semana. ¿Qué nos habla de eso? ¿Dónde está postulando Blizzard sus cosas y dónde está postulando deporte digital con hechos lo que hace? Dígame, muchachos. ¿Qué pasó con Titán? Ahí está. Titán también ganó la Voz Blizzard, señores de Héroes de la Tormenta. ¿Ustedes conocen a ¿sí? Titán? ¿Sí? No lo conocen. Y si lo conocen no, es porque lo contratamos aquí en Deporte Digital. No es broma. Sí, no somos los mejores. Sí. Pero estamos aquí para aportar. Y eso es lo importante. Señores, tal vez ustedes no sepan quién soy. Soy director operativo de Deporte Digital. Me despido, gracias por todo. El Yer me está mandando, ya mándalos a callar y yo lo hago, no sirve. Dice Gian que ya los callemos. Gian que empezó una cuestión no acá y otros güeyes se agregaron. Acá me pone acá el Gian cosas guapetonas. Gracias señores, soy Matomega. Regresamos al ratito en una media hora con la otra gran semifinal de Primera Fuerza. Les guste o no, no hay pa' más. Si quieren ayudarnos, nos ayudan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que aquí ya peleó, ya chilló la puerca. ¡Vámonos! Cuídense mucho, registren a su equipo. Hola amigos del Nexo, soy Victoria. ¿Ya tienes listo tu equipo para esta quinta temporada del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta? Ya puedes pedir informes en nuestra página de Facebook Channel 46 Game, en donde podrás aclarar todas tus dudas acerca del torneo y recibir toda la información necesaria para registrarte. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Soy Kiribet y quiero informarles que la Liga Americana de Overwatch está por comenzar. Tengo en la mira. En Channel 46 Game y Deporte Digital tenemos todo preparado para esta primera edición. Más de 200 agentes registrados han escuchado el llamado para competir por más de $1,000 en efectivo. Si aún no te has inscrito, apresúrate. El registro está por terminar. Ven y compite ante los mejores equipos y jugadores de todo el continente. Y recuerda, sigue la Liga Americana.
latinoamericana de Overwatch solo por Deporte Digital y Channel 46 Game.